Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Players Only Podcast, yo soy Diego Ruiz, me acompañan el día de hoy José Humberto Noriega, Rodrigo Ruiz, Sebastián Olvera, ya de regreso, antes de presentarlos formalmente aviso para la comunidad, para todos los que nos estén escuchando, quiero que me hagan un favorzote, agarren su celular, tablet, computadora, laptop, donde sea que consuman nuestro podcast, métanse a Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, busquen Players Only Podcast, arrojen un follow, Suscríbanse a nuestro canal, un like en alguna de nuestras publicaciones, dejen un comentario, mándenos un mensaje. Este tipo de acercamientos nos ayudan a mejorar, interactuar y más que nada crecer la comunidad del Players Only Podcast. No les tomará ni 20 segundos, se los agradeceremos enormemente. Ahora sí, Sebastián Olvera, un placer tenerte de regreso con nosotros. ¿Cómo estás? Diego, muy bien, muy, muy contento por fin estar con ustedes, ya elevando los ratings, están cayendo un poco, pero bueno, ya vine a salvar, a sacar la chamba. Este, no, para nada, contento, contento de estar de regreso con ustedes, contento de poder hablar, de estar aquí con la comunidad, de ver, de platicar de fútbol. Una semana bastante interesante, creo que una semana que lurgía a LFA, donde hubo buenos juegos, donde hubo buenos desempeños por parte de, de casi todos los equipos y estoy emocionado por hablar de ellos. Y creo que hacen el clavo y creo que ese va a ser el comentario inicial para... Cada uno de los involucrados aquí en el podcast, la verdad, le urgía a la LFA un, una semana de calidad, porque honestamente y es algo que habíamos conversado, ¿no? Es, había carecido bastante de juegos buenos, de actuaciones buenas, y pues bueno, bien, menos mal que tuvimos una semana redonda. Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Diego, un gusto estar otra vez aquí contigo, Sebas Fashion, un gusto saludarlos de nuevo. Como bien decía Sebas, creo que una semana... La semana más redonda que ha tenido el FA en 2024 en cuanto a funcionamiento de los equipos. La, bueno, dos juegos cerrados, dos juegos que igual eh, estuvieron con un poco de marcadores más abultados, pero por lo menos uno le di unos fundidores con un offset que yo creo que muy pocos veían venir. Ya lo estaremos comentando más adelante, pero digo, por lo menos nosotros los cuatro estábamos en el bote de fundidores. Y sí, una semana que dio mucho que hablar. Yo tuve la oportunidad de asistir a mi primer juego de esta temporada al estadio, al... al al estadio de Raptors a ver el juego contra Mexicas. Entonces, pues bueno, una buena experiencia y ahorita está, estaremos platicando. No, y creo que 100% de los pronósticos que vi en Twitter, en redes sociales, todos tenían a fundidores. Creo que ha <coughs> encantado y la verdad, todos sorprendidos. José Humberto Noriega, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Diego? Lo que pasa es que el tema que dinos con lo que nos venía mostrando, como que no se veía por dónde le pudieran sacar este putazo a, a los fundidores, ¿no? Con los números exorbitales que traía Shelton Epper. Epler, perdón, que tuvo un día complicado, como, como lo acaban de comentar ustedes, ya hablaremos a detalle más al ratito de esto. Eh, lo que a mí me impresiona mucho, Diego, es que empezaste este programa diciéndole a Sebas que qué gusto tenerlo de vuelta. <laughs> cuando, wey, tú tampoco estabas, iba a ser el wey. comentario. Iba a ser el comentario, <laughs> la verdad. Sí, también, qué chingados. Incluido, incluido. Pero eh, contento, contento, feliz, por supuesto, de estar aquí. Ah, nada más, Ro, en esta edición que tuvimos tú y yo, nada más, creo que rompimos récord, ¿verdad?, Chingón, güey, este, eh. gracias <laughs> a nuestros invitados, gracias a nuestros invitados Sebastián Obera y Diego Riz por estar aquí. Un abrazo, cabrón, nos uh, extrañaba y un beso pues, estar con ustedes. Saludos su a toda la raza. Fue, fue, digo, nomás quiero hacer eco de nomás de lo que dice Fashion. Eh, digo, agradecerles porque la vez es un comentario que vale mucho la pena. Creo que en ese momento no lo mencionamos. Eh, llegamos por ahí de los 220, 230 conectados en vivo. Entonces agradecerles como siempre a la comunidad pop por hacer de este espacio parte de su día. La verdad es que nos sentimos muy afortunados por eso. Y digo, bueno, es, les agradecemos siempre, ya seamos nomás dos o nomás uno, nomás cuatro o tres. Muchas gracias por, por conectarse. Por bien, supuesto. ahí sacando el barco ustedes, la verdad, escuché el programa y muchas felicidades, creo que lo hicieron bastante bien. Eh, y pues bueno, tuvimos una semana de descanso y la verdad, como que uno esperaba, ¿no? Como que más bien no sabía uno qué pensar, si va a haber un bajón de nivel, si va a haber... Un bajón todavía un mayor que habíamos eh, venido viendo en el FA por precisamente las dos semanas de inactividad. Sabemos que muchos jugadores usan esta semana precisamente para irse de vacaciones, de Semana Santa. Entonces, como que era una incógnita, ¿no? Pero a decir verdad, eh, la semana no decepcionó para nada. Tuvimos muy buenos partidos, tuvimos sorpresas, tuvimos un caudillo desarrollador, tuvimos un caudillo que cada vez como que se empieza a consolidar más, tuvimos un Dinos que... Como que muestra esa faceta que mostró la temporada pasada, que no habíamos visto en esta temporada, y, y de verdad uno podría como que hilar los puntos, podría como que ver el equipo de Dinos en su totalidad, y en verdad darse cuenta que el talento todavía está ahí, ¿no? Entonces es importante no descartar a los Dinos, lo vamos a tocar en el segundo segmento, pero como primer segmento, les parece, vamos a empezar con un Mexica Raptors, que eh, 29-21, Mexicas saca el partido en la FESA Catlán, y a decir verdad, estaba pensando, ¿no?, cómo empezar la conversación. Y la verdad es que, digo, también te fijas en los pronósticos que vimos en Twitter, en redes sociales, era, eh, estaba muy avanzado al lado de Mexicas la votación. Yo creo que el 99%, 95% de los pronósticos que vi eran para Mexicas. Y la verdad, que Raptors le tienes que dar crédito a este equipo que, con piezas extranjeras limitadas, con un roster principalmente en su totalidad con jugadores nacionales, le puedo hacer frente a este equipo de Mexicas que, eh, a decir verdad, pinta para ser un equipo semifinalista para competirle. Ya le compitió a Caudillos en esa primera mitad contra Fundiores. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Y le tienes que dar crédito al equipo de Raptors, al equipo del Coach Horacio, a la coordinación ofensiva y defensiva del equipo de Raptors, que la verdad hacen un partido que a decir verdad dos tres cuatro jugadas distintas muy fácilmente Raptors se lo puede haber llevado entonces Rodrigo Ruiz, te doy la palabra tus reacciones de este partido que los Raptors de nuestro buen amigo José Humberto Noria se quedaron a cuatro yardas literal a cuatro yardas de poder colocar el partido empatado y pues poder seguir a tiempo extra no sí digo eh, la verdad es que fue digo los partidos que se antojaban más atractivos para esta semana ya lo mencionábamos era el clásico del centro el clásico chilango del LFA, la verdad es que del lado de Raptors, eh, primero que nada, nomás quiero comentar gran ambiente en la FESA Catlán. Como decía, tuve la oportunidad de estar en el partido, de estar ahí en el sideline de, de ambos equipos. Platiqué ahí con gente del staff de Raptors, gente del staff de Mexicas, gente del staff de LFA. La verdad es que eh, gran espectáculo, gran ambiente. Creo que FESA Catlán... Eh, Bajito, no, no, no estoy diciendo que sea el mejor inmueble, pero bajita la mano, la verdad es que la experiencia se me hizo bastante agradable. También estuve un rato en la grada, entonces de esa parte, pues positiva. En cuanto al partido, yo creo que, eh, empezando del lado de Raptors, no que creo que es, eh, esperábamos que Mexicas a lo mejor fuera un poquito más arrollador con ellos. Raptors, la verdad es que cuando ves el video, yo creo que van a sentir que debieron de haber ganado este partido. O sea, si ves las estadísticas, 461 yardas totales. Mexica solamente 395, 284 por aire, 100, 177 por tierra. Y yo siento que el partido a Raptors se, se le empiezan a definir un poco en los márgenes, situacionalmente principalmente. La secuencia para terminar la primera mitad, que se les acaba terminando el reloj, Diego Yáñez ahí hace una recepción, hace un corte hacia adentro, cuando a lo mejor todavía tenían la oportunidad de patear un gol de campo. Tienen que quemar también un tiempo fuera, porque Johan López no podía escuchar la llamada. Eh, en, la, en la jugada previa a esa, entonces ahí queman en su último tiempo fuera, creo que es una parte importante. Eh, y también en zona roja, ¿no? Tienen dos drives, el último que ya mencionabas, el partido se define literalmente en el último drive, llegan a la yarda 4 con un drive de casi 90 yardas, Johan López creo que se ve bastante bien en ese drive, eh, creo que poco a poco estamos viendo como más ese QB que veíamos en Liga Mayor, que no solamente es un game manager, sino es alguien que se puede apoderar de los juegos. Y, y bueno, también un turnover ahí con un fumble del end número 80, eh, Keep, keep Tara, ¿no? Entonces, para Raptors un poquito, ese es el tema, ¿no? O sea, situacionalmente no están como que tomando siempre las mejores decisiones, no están aprovechando las situaciones para anotar puntos, sobre todo touchdowns, no, no solamente goles de campo. Y más allá de eso, o sea, el comentario, lo que voy con eso es, hemos hablado mucho como de la falta de talento o la falta de ese receptor dinámico en los números. Creo que también ahorita ya vamos a hablar un poco del funcionamiento en general de los receptores. Yo, la verdad es que eh, eh, estoy un poco como, después de haberlos visto en vivo, estoy un poco como entre los dos mundos sobre si este equipo necesitaría otra arma. Yo más bien siento que necesitan hacer las jugadas que se les presenten. O sea, creo que lo más difícil como receptor, aquí estamos tres personas que jugamos la posición, lo más difícil como receptor es estar abiertos a, a eh, ganarle a tu hombre como que estar en una posición para hacer una jugada, ya cuando estás haciendo eso y solamente estás como en una situación de que a lo mejor estás teniendo drops o a lo mejor no estás corriendo la ruta en el ángulo correcto, eh, es ahí donde a lo mejor vienen, vienen algunos errores. Si Raptors puede consolidar, lo, lo veníamos diciendo ya de, desde hace un par de semanas, gente como el Jet Rodríguez, que creo que es quien eleva el techo o quien podría elevar el techo de esta ofensiva, si logran ser un poco más consistentes y tornar esos casi, esos near misses, esos drops, esos... Eh, errores de lectura, a lo mejor. Johan también tiene por ahí un, un pase que se le va, eh, que vuela a Villegas, eh, ya para cuando se podían poner casi empatados. Oh. Potencialmente empatar el partido, esos pequeños detalles, esos pequeños márgenes, es donde se le están yendo los partidos un poquito a Raptors o donde se le fue este juego en particular a Raptors. Entonces, si pueden ajustar esa parte, creo que van a estar en mejor posición para la segunda temporada, pero principalmente es corregir el tema de Redson porque es algo que vienen arrastrando también desde el juego contra Dinos, desde el juego contra me parece que Reyes. Eh, es un tema que ha sido recurrente con ellos esta temporada. Si logran ajustar esa parte, creo que pueden ser una ofensiva más contundente, porque digo, en yardas totales ya están ahí. Creo que en este partido ya empiezan a demostrar un poco, más, un poco más de la explosividad que esperábamos de ellos a principio del año, pero es cuestión como de esos detallitos finos para finalmente concretar en el momento correcto. Y, y digo, hay que también este, darle sus alabanzas al coach Brian Guzmán, que creo que hace un excelente trabajo mandando el partido. Pero, o sea, digo, y regresando al comentario que hacías, ¿no? Es como. Cada drive que tienen, cada ofensiva que tienen, es, se la tienen que ganar a pulso, ¿sabes? O sea, no es, no es como que tienen a alguien que este, les vaya a dar, eh, no sé, esa jugada explosiva fácil, ¿sabes? O sea, yo siento que con la con la baja de José Humberto, que yo, este, yo te lo comentaba, o sea, sí siento que los roles eh, sí obviamente cambiaron el equipo de Raptors y sí están. O sea, siento que tienen muchos B ⁇ B ⁇ players, pero les falta como que ese A ⁇ ese A ⁇ que han carecido desde la temporada pasada, siento yo. O sea, como que ese jugador que les dice como ese salto de calidad, ¿no sientes? No, o sea, definitivamente no tienen como ese wide receiver one, ya sabes, o sea, no tienen ese, ese alfa o en la posición de receptor. Incluso, y, y, y lo diría, por ejemplo, Humberto. Claro que les abriría muchas cosas en, eh, en, el, en la parte media o la parte intermedia del campo. De todos modos, necesitarían concretar esas jugadas en los números, ¿sabes? Y esa es la parte donde yo siento que tanto el Jet Rodríguez como Diego Yáñez tienen que ser un poco más consistentes en lo que están haciendo ahí, porque son, lo comentaba como desde la semana 1, semana 2, quienes van a elevar el, el, el techo de esta ofensiva van a ser los receptores externos. O sea. Como quiere jugar esta ofensiva, es establecer el juego terrestre que lo hicieron, güey. 177 yaras terrestres, Johan López, el semáforo. Brian tuvo un tema ahí de deshidratación, que por lo cual estuvo básicamente todo el segundo y tercer cuarto fuera. Tercer cuarto fuera, pero regresa en el cuarto cuarto y digo, se ve la explosividad que tiene en el juego terrestre y también lo que está en el juego aéreo. Pero en el. En, en, en la parte externa, en la parte de los números, es ahí donde se tiene que concretar todavía como que más esa parte, ya sea por esquema o ya sea por la ejecución de los jugadores. Y desafortunadamente tanto el Jet como Yañez, como sobre todo Yañez, hay un poste, por ejemplo, que siento que está abierto, pero lo corre demasiado flat eh, cuando podría ser más vertical. Eh, yo, Johan no termina volando, pero está faltando también como que esa química, ese entendimiento también, yo siento, entre el QB y los receptores, obviamente su primer año jugando juntos, entonces siento que esa parte también todavía está fallando un poquito. Güey. Sí, de acuerdo, y mira, un Johan, Sebastián, si quieres, seguimos contigo, 20-42, que a decir verdad no se sintió como un partido de 20-42 creo que tuvo un partido bastante bueno, independientemente de que su porcentaje completo estuvo de por debajo del 50%, 284 yardas, también tuvo 81 yardas por tierra, digo, esa escapada de 50 yardas, que digo, fue un poco más que por esquema, y digo, termina sacando como la velocidad, pero digo, hay que darle crédito a Johan, que sigue como embalado, ¿no?, este, este talento nacional que habíamos visto desde la temporada pasada en Liga Mayor, y la verdad, digo, es evidente, ¿no?, que está bien compenetrado con el coach Brian Guzmán, pero pues falta eso, ¿no? Falta eso, ese detallito pequeño para que los pueda como que colocar por encima de esos equipos. Por ejemplo, un equipo, uno podría argumentar este equipo, este, no es el equipo que perdió contra Reyes por más de dos, tres posiciones, ¿sabes? Pero pues todavía como que hay piezas, por estas limitaciones que hemos comentado, ¿no? De, de las limitaciones económicas que tiene el equipo de Raptors, sí le falta como que esas ciertas piezas, pero de todas maneras les alcanza para competir contra un equipo muy, muy sólido de mexicas, ¿no? Y en ese aspecto, ya nomás para, para terminar mi intervención en este, en esta, en este primer segmento, eh, el juego contra Reyes también se define un poco por lo que dejas de hacer en Winson, ¿sabes? O sea, también hay una secuencia ahí que puede cambiar totalmente el juego. Otra vez, eh, lo decía, o sea, dos posesiones donde no sacas puntos en Winson. O sea, esas situaciones, Raptors no tiene tanto talento como para sobreponerse a esas oportunidades perdidas. Claro, y digo, o Sebastián, nada más para darte la palabra. O sea, se ve claramente ya lo había comentado Rodrigo y es un comentario que hemos hecho inclusive para el equipo de Pumas Acaplan que fue escuchado también por el coach Horacio y el coach Brian Guzmán como que no se pueden dar el lujo de ir abajo 14-0 13-0 en el marcador muy temprano el reloj y es precisamente lo que pasa en este partido sabes Mexicas capitaliza en los errores de Raptors y obviamente te cambia el escrito aunque uno podría decir bueno de todas maneras quedan tres cuartos en, en, en el partido si sí te cambia la manera en la cual tú ves el partido en la cual eh, haces tus llamados, ¿no? Entonces, eh, obviamente, el guión te cambia desde muy temprano, pero digo, de todas maneras, ahí está Raptors compitiendo contra un equipo muy sólido de Mexicas, ¿no? total Totalmente de acuerdo con, con lo que ustedes dicen. Yo lo que aprendí de este partido es cuando tienes al coreback y el staff de coacheo correcto, te, puedes tener esta libertad de suplir la cantidad de, de extranjeros dentro del campo. Si ustedes se dieron cuenta. Del lado ofensivo del balón de Mexicas, la verdad es que era únicamente coreback y corredor. El resto de los, de los skill players y obviamente la online, que ya sabemos que es bastante buena de, de parte de Mexicas, era talento mexicano y bueno, sabemos las, las, las circunstancias en las que se encuentra Raptors. Entonces, estaba viendo el partido y uy, este partido es bastante bueno cuando tienes un coreback que es capaz de solucionar, capaz de no cometer errores, este... Capaz, capaz de solucionar cuando las cosas están complicadas, ya sea corriendo el balón, como fue en el caso de Mexicas en el momento de los Scrambles, haciendo daños y de esa forma anotando, o en el caso de Johan, que es simplemente no se equivoca, estaba revisando las estadísticas, único coreba que no ha tirado una intercepción en, en, en lo que va en la temporada, ¿no? Que es una de las cosas que más me gusta de Johan López, que simplemente no se equivoca. Yo sí no estoy de acuerdo en la parte de Rodrigo en la que, en la que él cree que que Raptors no está del todo bueno, no, no, no necesita más bien extranjeros desde mi punto de vista si sí necesita ese jugador que sea capaz de cambiar la dinámica del partido, eh, ya sea con ya sea pues un paseo, este, una recepción un, y que un te dé una jugada fácil o, a la Juan Manigo, a la este, Satterfield de Mexicas que lo vimos contra Gallos tipo Total, es, yo lo sigo diciendo, este equipo sigue siendo muy dependiente de Brian Correa es, situaciones importantes ter, terceras y 15 Brian Correa en el weird route ahí para poner a Raptors en zona de gol para lo que pudo haber sido el primer touchdown, pero bueno, viene, viene el fumble de parte de, de parte de parte del tight end, ¿no? esas esos fueron como la, las cosas que aprendí a la a la ofensiva del lado defensivo del balón, cosas que me preocupan a mí de los Raptors es no tienen linebackers que puedan que sean capaces de hacer jugadas ya lamentablemente puedes ver cómo la edad en esta posición empieza a pesar no son capaces de llegar a sus huecos de, de manera rápida no, ninguno es capaz de, de hacer alguna jugada ya sea en el passing game como en el run game entonces esos pequeños huecos fueron los que empezaron a hacer diferencia para que el equipo de mexicas fuera exitoso al momento de correr el balón no la forma en la que llegaban a, al segundo nivel la online y tomaba relativamente fácil a los linebackers era precisamente por eso no fue una falta de fisicalidad una falta de velocidad por, por parte de ellos, y para mí eso fue como la clave, eh, la clave del partido de por qué Mexicas se lleva, se lleva esta, esta victoria, ¿no? Fueron capaces de correr cuando necesitaban correr, fueron capaces de abrir los huecos cuando cuando era necesario. Sí, ¿no? Un equipo de Mexicas, 263 yardas, alrededor de más o menos 90 yardas más que el equipo de Raptors, que es su especialidad, ¿no? Entonces, Fashion lo que representa es para este partido, para el equipo de Raptors, digo que se coloca 2 y 2. Todavía está ahí en la pelea probablemente de un puesto de comodín. Se ve uh -huh. un poco complicado que vayan a poder recibir un partido de playoff. Pero digo, lo bueno que le hace también a la LFA, a la Liga México, que un equipo de Raptors pueda competir, ¿no? Porque le da el ánimo, le da eh, este, este impulso a los jugadores nacionales de que, mira, probablemente las plazas estén más limitadas para los jugadores nacionales. Pero si podemos suplirlas con jugadores de calidad, pues mira, es más recurso que está disponible para el equipo para poder invertir en, no sé, otras, eh, otras cosas como este, eh, darles departamentos, darles este, transporte a jugadores extranjeros de más nivel y no invertir tanto en ellos, ¿no? Entonces, creo que un partido importante no solo para Raptors, sino también para la liga. Y digo, tus reacciones en general, si algo quieres agregar del partido. Sí, digo, la neta es que fue un buen partido. Históricamente, este clásico siempre ha sido bueno. Es decir, si tú te vas para atrás y volteas a ver los años pasados, todos estos partidos, siempre son partidos muy buenos. Existe una gran rivalidad. Incluso ya jugaron un tazón México entre estos dos equipos. Eh, se podría decir, son de la misma zona. Entonces, como que todo esto genera una expectativa grande, ¿no? Creo que de, en esta ocasión sí, Mexicas llegaba eh, como amplio favorito, por así decirlo, en el papel. Pero la realidad es que Raptors mostró una buena cara y a pesar de que al final termina. No consiguiéndose esta W, creo que en lo anímico y en, y en sentido de confianza, en decir a ti mismo, es que sí tenemos para competir contra uno de los mejores equipos ahorita en la liga. Creo que eso, a pesar de salir derrotado ese día, creo que te da como lo suficiente para levantar la cara y para, para sentar bases muy fuertes para seguir trabajando en esta segunda mitad de la temporada, como tú bien lo acabas de comentar. Creo que Raptors va a ser uno de los equipos eh, que va a estar ahí en playoffs. A lo mejor en los primeros eh, sits va, va a estar complicado, sobre todo tomando en cuenta lo que viene haciendo el equipo de caudillos, eh, fundidores, por supuesto mexicas, etcétera. Pero en ese sentido creo que hay muchas cosas que rescatar. Lo que ustedes comentan en términos generales a la ofensiva eh, me parece cierto. Creo que Johan eh, hace lo necesario. No está tirando pick, pero creo que por ahí toma un par de sacks de que. Que se podría decir que están peor que un pick, porque si tiras un pick, a lo mejor el pick viene en la 1 en la y se queda ahí el balón, y este sack te está dejando como en la 40 y le estás poniendo el balón ahí, ¿no? También hay un drop muy importante en un vertical del Jet. Eh, hay como varias cosas que sí pudieron haber cambiado el desarrollo del partido, pero yo me voy a ir del otro lado y creo que es muy importante. Ya Sebas lo abordaba, Diego, eh, y, y todos aquí en el, en el panel. El tema defensivo, las anotaciones de Mexicas se ven muy sencillas, güey. Es decir, tú ves a la ofensiva de Mexicas avanzan muy rápido con el balón, las jugadas, las lecturas se podría decir que están muy fáciles y no hay nadie que pueda taclear a, a, a Kenyatta en este, en este caso, que fue el, el que puso los primeros 14 puntos. Y te vas del otro lado y ves una ofensiva de Raptors que se pone una putiza cada jugada por llegar al Lenson y luego llega y viene un fumble, entonces es... ¿no? Yo creo que ahí estuvo la diferencia, creo que la defensiva no tuvo este peso, lo, bien lo acaba de comentar Sebas. Eh, se veía este push, este primer push en la línea ofensiva, cómo botaban dos, tres yardas hacia atrás al, al front-seven de, de Raptors. Y eso fue muy importante, ¿no? Yardas muy fáciles por parte de Whitfield y el otro corredor, que no recuerdo su, su nombre, pero me parece que este tema es en la primera mitad, porque la neta es que en la segunda mitad solo son ocho puntos los que recibe este equipo. Entonces creo que se le termina escapando de alguna manera el, el, el partido en esta primera mitad. Algo que quería comentar también es la importancia de tener a Lalo Hernández en esta defensiva, estuvo ausente en la primera mitad, pero Lalo es este güey que, que te pone en modo alerta como ofensivo, güey, que si sabes que estás esperando un pase y dices, no mames, ahí viene este cabrón y seguramente me va a reventar. Lo mismo para los corredores, si me explico, te pone este factor miedo, por así decirlo, en donde pone a pensar a los ofensivos que viene el contacto, la realidad es que... En la primera mitad se careció de este jugador el caso de Mandujano y el caso de Campos en la posición de free safety. No es lo mismo lo que te puede aportar Lalo con, con, con esta agresividad que tiene, con este juego eh, fuerte, con este golpeo, con, con los contactos que le gusta y con, que lo disfruta. Entonces, eh, importante va a ser que regrese este jugador, sobre todo tomando en cuenta lo que viene la siguiente semana. Eh, sabemos los precedentes que tiene este güey, eh, Lalo Hernández en contra de fundidores. Sabemos que son eh, juegos que les gusta jugar y que suele castigar a estos grandes playmakers que tiene el equipo de fundidores. Pero en términos generales, Diego, esas son como, como mis impresiones. Me quedo con un sabor eh, más dulce que, que, que agrio, la neta, porque en el papel era, no quiero, no quiero escucharme, ¿cómo lo podré decir?, eh, conformista o mediocre, pero la neta es que se podría decir que era una derrota presupuestada, por así decirlo, por lo que venían haciendo un equipo y el otro. Entonces, lo que termina haciendo la franquicia de Raptors esta vez es darse cuenta, repito, que sí tiene con qué con qué competir y te da ese ánimo de seguir presentándote los entrenamientos cada día a seguir trabajando, a decir güey, sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr, todavía nos queda una mitad de fútbol y, y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, y digo, es lo importante y lo que, lo que reitero, ¿no? El equipo de Raptors principalmente plagado con jugadores nacionales, con piezas ahí extranjeras en posiciones muy puntuales, de todas maneras les alcanza para competir contra un equipo de mexicas en gran medida la parte defensiva, por ejemplo tienen muchos elementos extranjeros. Tienen a, a Kenny Allen, que me parece importante como rotar la conversación este jugador que, digo, dada la baja de juego que tuvo Shelton Epler, creo que se mete, ¿no? En la Digo, ya estaba metido, pero creo que se mete lleno en la conversación de MVP. La verdad, tiene un partido discreto 13, 18, 132 yardas, pero no siento que cuenta toda la historia del partido. O sea, tú ves a Kenny Allen eh, cómo manipula la bolsa, cómo compra tiempo, cómo ese segundo, no recuerdo si es el, el segundo o tercer Toyan, cómo compra el tiempo necesario para poder encontrar. Yo creo que es Cristian René Gómez, número dos. Eh, eh, solito, ¿no? En, la, en, en, en casi casi en el Enzo, ¿no? Entonces es importante eh, hablar de este jugador y también de Timothy Howard que digo, ya nos hemos cansado de hablar de él pero nuevamente logra colocar más de 100 yardas, un touchdown, 15 acarreos 135 yardas, un touchdown entonces, eh, la diferencia entre Mexicas y Raptors, quizás uno podría argumentar que nada más fueron las genialidades que Kenny talent pudo otorgar en el juego ofensivo para el equipo de Mexicas y digo, es importante hablar de Kenny Talen como uno de los Dos, o quizás el mejor coreback, digo, Shelton pero Creo que todavía está por encima de él, pero creo que lo pondría como el segundo mejor coreback de la liga del Rodrigo, apresurado para mí, un poco apresurado. Todavía víctima apresurado. del momento, sí, 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 sí. sí. No ¿Por sé qué? si pondría por, por arriba de Shelton al buen que No, hace. no, no, Shelton, creo que está en primer lugar afianzado, Dios so, sobre todo, digo, nomás quiero hacer eco de lo que mencionabas. El tema de las estadísticas, a lo mejor, sobre todo en, en la parte aérea, no reflejan lo que fue. El tema es lo, lo desmoralizante que es como defensiva de que, güey, lo tienes como en dos o tres oportunidades ya, güey, capturado, güey. O sea, es un sack, es una jugada negativa, güey. Los pones en una situación obvia de pase que sabemos que es donde Mexicas no quiere estar. Y digo, güey, hace jugadas, güey, se escapa, güey, eh, corre ahí en la bolsa, pero siempre, o bueno, en este partido por lo menos encontró ahí alguna opción de pase. El tema de, de, de Timothy de Timothy Howard Whitfield, esa línea ofensiva, en particular, quiero mencionar algo que, que, que dijo Sebas que creo que es importante señalarlo mucho. Raptors el año pasado creo que fue de las mejores defensivas de la liga. Este año sí creo que el tema no, no, no es un tema yo siento que de fisicalidad, o sea, son jugadores físicos, pero simplemente tienen un, 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 una limitante en cuanto al tamaño que tienen, o sea, tanto David Aceves como Edgar White eh, en el segundo nivel, los defensivos que tienen no son los defensivos más, más grandes, o sea, y eso se nota un poco en, contra una línea ofensiva en el interior, como Daniel Concepción, como Mauricio Romero, que son jugadores bastante grandes. También eh, no hemos mencionado mucho, pero el número 39 de Mexicas, ahorita te busco el nombre, eh, lo que hace también en, en el juego terrestre, como H-back, como fullback, Jaime García, egresado de las Águilas Blancas, también es una dimensión importante para esa ofensiva. Y, y manteniéndonos en el tema de Mexicas, creo que para Niate Allen se viene una prueba importante, o bueno, esta era una prueba importante por dos cosas. Uno, eh, Stevens, el número tres, este receptor que hemos mencionado mucho, Benjamin Stevens, eh, tú, tiene un tema de lesión, no se pudo equipar para este partido, va a continuar con el equipo, pero más adelante. ¿Sabes cuál es la lesión, Ro? Es un tema de. No, es un tema, como le dicen, plantar fascitis, más o menos, de cuando estás apoyando. Fascitis una... plantar. Fascitis plantar, discúlpeme. E ese es el, es el problema que estaba acarreando desde ya hace un par de semanas y que, bueno, okay. deciden descansarlo. Y ojo, porque también la ausencia de Randy Satterfield, del número 88, él está confirmado que no va a regresar. Él ya está fuera para la temporada de Mexicas. Un tema personal. Se va a quedar, bueno, se quedó en los Estados Unidos. Entonces, esa amenaza profunda ya no va a estar en la ofensiva. Entonces para Benjamin Stevens, para Guillermo Villalobos, sobre todo para Alan Muñiz y obviamente para Kenia Talen, esa dinámica ofensiva va a cambiar un poco. Porque las jugadas explosivas que tenían con Satterfield, obviamente se van a enfrentar a fronts que les van a poder parar la carrera un poco mejor de lo que lo hizo Raptors esta ocasión. Para poner, poder tener esas jugadas explosivas, va alguien en el, en el perímetro va a tener que hacer jugadas, güey. Entonces, eh, Villalobos ya está, es, bueno ya regresó, ya se ve como un poquito más en confianza con la, en, en la ofensiva. Alan Muñiz como que de repente es un poco inconsistente, pero creo que es alguien que les puede dar esa dimensión y monitorear el tema de Benjamin Stevens, porque yendo hacia adelante. Ellos tres van a tener, o sea, ya sabemos lo que pueden hacer en el juego terrestre. Cuando se los lleguen a parar algún equipo, ya sea te enfrentas otra vez a un equipo como Caudillos o alguien como Fundidores o no sea cualquier otro equipo, tienes que hacer jugadas en, en el juego aéreo. Entonces, eso va a ser importante de cara a las próximas semanas. Para mí, para mí, yo más allá de, del desempeño que te pueda dar Guillermo Villalobos, Alan Muñiz y, y el resto de este cuerpo de receptores, para mí la clave va a estar en cómo vas a esquematizar para que este passing game sea exitoso. Yo, yo lo comentaba, lo comentaba en, en redes sociales. Si yo hubiera sido Raptors, para mí, con todo el respeto del mundo, ninguno de esos skill players me causa algún tipo de pánico o algún tipo de miedo. Yo hubiera sido un poco más agresivo jugando algún tipo de cover zero, esperando que ellos me pudiesen ganar en el release, esperando que ellos me pudiesen ganar a través de the running. Y y así poder poner más incómodo a, a esta ofensiva, a, correr, a corredores online, ¿no? Entonces, si tú ves lo que le depara todavía a, a Mexicas durante la temporada, para mí ese es el blueprint, si yo fuera corredor ofensivo, eso sería lo que yo empezaría a hacer, ¿no? Empezaría a jugar un poco más de cover cero contra esos skill players que lamentablemente no tienen probablemente las cualidades de ganar de una forma tan regular du durante el partido, y por eso es que yo creo que tanto coordinador ofensivo como probablemente Félix buen día debe decir, ok, tenemos este problema de, debido a la baja de, de jugadores importantes o jugadores que están empezando a tener lesiones, como tú ya bien lo dijiste, Ro, ¿cómo esquematizamos a través de algún play action, a través de distintos conceptos de rutas que no sean lo que sabemos que le gusta manejar a Banderos, que es únicamente One Step, que sean comebacks, que sean hitches, que sean estas válvulas que, 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 que estuvimos viendo con, con el partido de, en el partido de Raptors? Fíjate que a mí me gusta mucho cómo maneja el RPO Kenny Talent. Por ejemplo, sí. yo creo que está Shelton Nepler como el mejor, jugador, el mejor quarterback que tiene el RPO. Y digo, creo que Kenny Talent lo podrías colocar en la conversión como el segundo mejor. Digo, Jeremy Johnson se me hace que lo hace bastante bien, pero Kenny Talent como que parece ser que en, en puntos del partido siempre encuentra como que la edición correcta, ¿no? O sea, lanza backside en el RPO, lanza el slam, lanza el vertical, lanza el flat, lanza el arrow. O sea, veces que tiene muchos recursos y yo siento que es como esa va a ser, un, no va a ser una de las herramientas, va a ser la herramienta principal del equipo de, de Raptors, por, digo de Mexicas, porque lo pueden compaginar también con este juego terrestre dominante, ¿no? Con este frente ofensivo, esta línea ofensiva con, encabezada con Daniel Concepción que ya lo hemos comentado, uno de los mejores lineeros ofensivos, no solo nacionales, sino de toda la liga, y lo pueden acompañar también del arpio ¿no? Es importantísimo, un elemento muy importante que al menos en este episodio no lo hemos comentado, pero creo que sí ha, ha sido algo recurrente del equipo de Mexicas, cómo maneja el RPO, qué nieta y es muy efectivo haciéndolo, ¿no? Pues el pedo es que tienen muy buen run game, ¿no? Y tú sabes que ese, o sea, eso claro, te abre como, como que se, se torna muy, muy sencillo en algunas ocasiones precisamente porque las defensivas están muy preocupadas de lo que puedan hacer abajo y por supuesto que tomar estas ventanas de alguna u otra manera, pues es, tú lo sabes, Diego, es, pues sí, llega a ser relativamente sencillo por todos estos espacios que llegas a ver, todas estas ventanas tan grandes, sobre todo en estas zonas de, de, de linebackers, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, digo, es, es, se acompaña una de la otra y por eso son tan efectivos, porque pues digo, colocarle a 263 yardas, por ti, digo, casi le pagan a las 300, este, pues digo, no es cualquier cosa un equipo de Raptors, va Yo quiero nomás rápido, eh, nomás hablar un poco del, del, del flujo del juego, que creo que ya lo mencionaba un poquito Humberto, pero Mexicas estaba arriba que 26-7 más o menos, eh, 26-7 empezando el segundo half básicamente después de, después de su primer drive en la segunda mitad, Digo, es importante mencionarlo porque ya lo mencionamos, Raptors no quiere estar en esa situación, pero por lo menos en esta instancia demostraron que sí tienen un poco esa capacidad contra una ofensiva que es explosiva y contra una buena defensiva. Eh, esa parte yo creo que, digo, nomás para hacer eco también de lo que decías tú, Humberto, anímicamente sí siento que te puede cambiar un poco el chip de que, güey, no, no, no necesariamente necesitamos estar así como a una posesión o estar arriba en el marcador. Incluso a lo mejor ya empezarle a soltar un poquito más las llaves a Johan, yo siento que eso igual y puede ser importante para de cara a la segunda mitad ser un poquito más agresivo en primer down. Esa parte yo creo que va a ser interesante ver cómo lo manejan, porque sí, digo los drops, el tema de la posición de receptor como que no lo podemos obviar. Yo yo honestamente después de verlos en vivo la verdad es que Siento que eventualmente, o quiero pensar también, el Jet Rodríguez lo viene arrastrando un poco desde, la semana, desde el año eh, pasado, el tema de los drops, como que le ha faltado esa consistencia. Yáñez también creo que es un tema de confianza un poquito, pero en cuanto se enciendan esos dos jugadores, particularmente Max Hernández, también creo que en el slot empieza como que a dar ahí señales de cosas interesantes. Cuando ellos tres como que empiecen a ser más consistentes, que creo que, debe, honestamente, creo que sí está dentro de sus capacidades, creo que la ofensiva va a terminar por dar ese último paso. El tema, el tema, yo lo quiero decir, obviamente es algo como una crítica constructiva en ese sentido. Siento que Max, como que se o sea, hace las recepciones más difíciles. Cuando Johan le pone como el balón abajo o, o situaciones muy complicadas, como que hace las recepciones y luego vienen unos drops, como que con el balón muy cómodo, que, que yo no entiendo. No, no sé si estos temas sean como, como mentales o qué pasa, pero creo que justamente. erró eh, por ahí está la clave, ¿no? Que los jugadores. Eh, den ese salto en la efectividad y, y estos balones que Johan pone, siento que también sería como de mucha ayuda para él, porque el, el hecho de estar tirando el balón y que estas jugadas las, las estén completando tus receptores también te da para arriba, entras en un ritmo, en un buen timing, en un sentido de confianza, la ofensiva se mueve. Entonces, este tipo de situaciones te van trabando, dices como que, puta madre, ahí estaba la jugada y solamente es cuestión como de ejecución que, lo que te está echando para atrás, ¿no? Entonces, eso, eso va a ser muy importante por parte de, de todo el core de skills. Eh, de Raptors, yo nada más quiero aventarme un par de comentarios del lado de Mexicas, eh, cosas preocupantes eh, que vi, que me parece que, que son cosas en las cuales tienen que tener todo su empeño y poder trabajar. Una de ellas es el tema de los castigos un chingo de castigos que, que le regalaron muchísimas yardas a Raptor, muchísimas primeras, eh, primeros y dieces, creo que tienen que controlar eso contra otros equipos en donde se puedan ver abajo el marcador, el tener este tipo de situaciones va a ser muy complicado, entonces es algo en lo que tienen que trabajar, no sé la cantidad exacta de castigos que tuvieron, pero tuvieron una, una infinidad de los mismos, y también el, el tema de equipos especiales, yo no sé qué pedo con, con Amavisca, eh, yo lo castigos. conozco... Me... ¿Cuántos? 15 castigos de, de Mexicas, que sí es un número bastante alto. Quince... 15 castigos son, son demasiados. Yo no quiero saber si Coach Fisher fuera el coach de, de Mexicas. Ahorita estuvieran corriendo eh, 4.850 yardas a máxima velocidad. El tema de equipos especiales, güey, es, es bien preocupante. La neta, hemos visto un, un bajón, güey, en la calidad de juego de Amavisca. La realidad es que Amavisca, a mi parecer, y que me tocó compartir equipo con él, creo que antes era lo mejor que había en, en, en nivel colegial. Eh, el salto que logró dar estuvo, estuvo en Canadá, tuvo buenas participaciones. Y ahorita no entiendo de dónde viene este tema de estar fallando como tantas patadas. Pero la realidad es que cuando estás dejando tantos puntos en el partido y cuando te estás enfrentando, repito, otros equipos en donde a lo mejor el juego va a estar más cerrado, este puntito o estos tres puntitos que estés fallando son cosas como muy claves. No, no, no sé la cantidad, a lo mejor por ahí este partido mexicas dejó ir. Unos 6, 7 puntos empatadas. Entonces, creo que ese sí es, es un tema importante porque hemos visto que es una constante aparte, como que cada semana lo vemos, lo vemos fallar PATs, eh, eh, ¿no? Entonces creo que este tema eh, a Mexicas debería ser como eh, preocupante, alarmante en ese sentido. Sí, el tema de Special Teams, digo, ya vamos en estas dos temporadas y es el tema recurrente. En todos los equipos no solamente en pero México. Diego con todos con todos los equipos luego ves que las bloquean o sea que hay cero bloqueo por parte del equipo especial y que hay penetración y las bloquean o sea pero que literalmente como que paten cómodos y vengan eh, eh, los fallos eso es, lo más, eso es lo más cabrón pero sí es un tema de los equipos especiales en términos generales en la lfa Sí claro digo Gabriela mavisco un buen amigo nuestro esperamos esperamos sale, que salga este bache no eh, no, para el, nuestro siguiente segmento vamos a irnos a, a Saltillo, vamos a irnos al partido de Dinos Fundidores, nuevamente un partido que este, muchos... Digo, 100% yo creo que los pronósticos tenían a Fundidores ganando de manera contundente y oh sorpresa Dinos eh, todavía pesa el, el estadio Francisco y Madero de los Dinos de Saltillo, 41 puntos, 434 yardas totales, 357 yardas por aire contra una defensiva de Fundidores que honestamente había impuesto condiciones en todos los partidos que había disputado, ¿no? Entonces, la verdad como que uno, uno de verdad quería ser como el argumento para Dinos, pero era tan pletórico, era tan sí. inmenso lo de fundidores que decías, güey, no haber forma. Y más por el desempeño que habíamos visto de niño. Sabemos que la defensiva todavía tiene estas piezas importantes, me refiero a la de Dinos, todavía está Jedi Caesar todavía está Barrett, todavía está Shafino. Eh, sabemos que inclusive la posición del linebacker es una posición en de O sea, todavía tienen ciertos hoyos en esta defensa, pero tienen elementos importantes de todas maneras como que uno... Era muy difícil convencer a cualquiera de que Fundidores iba a perder este partido y más que lo iba a perder por paliza. La verdad, 41-20, creo que ni siquiera le hace justicia el marcador. Creo que Dinos fue aplastante contra un equipo de Fundidores y así lo demostró en todo el partido. Y la verdad, quería empezar la conversión con Eric Javier Niño de la Rosa: 19-27, 357 yardas, 4 pases de touchdown. La verdad, digo, si tú haces como la analogía con un partido de béisbol, o sea, quizás no. No lanzó el primer inning más perfecto que pudo haber lanzado, pero fueron ocho innings de pura perfección de, de Niño, la verdad. O sea, de verdad, los pases que lanzaba a la zona de anotación, los tres, cuatro pases de anotación, pases de muchísimo alto de grado de dificultad y la hay que, darle, hay que darle crédito porque la verdad no venía haciendo las cosas bien en la temporada y creo que ese es el partido que necesitaba no solo Dinos. Sino Eric Niño en particular, para demostrarse a él mismo que, digo, la temporada pasada tuvo el talento, tuvo el eh, la producción, dio fue algo alrededor como de 21 tos cinco 5 intercepciones, sí, de la mano de uno de los mejores coordinadores ofensivos de México, pero digo, ahí estaba la producción, ahí estaba el talento, de todas maneras, necesitas un coreback eh, que te pueda mover la bola, ¿no? Y, y, y la verdad, darle crédito a un, a un jugador, un coreback, que, pues, como bien lo comento, casi casi lanza un juego perfecto, Rodrigo Ruiz, tus reacciones. Sí, digo, ahorita vamos a hablar un poco de lo que fue el juego. Yo nomás quería rápido mencionar el tema de que Carlos Cabral, nuevo coordinador ofensivo de Dinos, que ya había sido el head coach, regresa como que después de Semana Santa, eh, como que se ve que hay un poco más de estructura a lo mejor dentro de la ofensiva, o se ve que se siente más cómodo. El equipo con, con, el, con lo que él quiere hacer. Creo que también algo importante mencionarlo, más allá del tema de los back que ya ponías tú, el alto grado de, eh, alto grado de dificultad que son esos pases, también cómo explotaron el RPO, creo que eso es súper importante lo que les dieron en, ese, en esa secuencia. Y en general, digo, la verdad es que se vio como, o sea, un, un cambio de switch para Dinos bien cañón. Noche a mañana, sí. Noche a mañana, y nomás mencionar como, digo, ya lo decías, hay un término que usamos en este espacio el año pasado también, hablando de Reds, hablando de equipos como Raptors también. La madurez competitiva que tienen en ese, en ese roster creo que es importante, ¿no? Ya mencionaba los elementos que tienen, gente como Shafino, gente como Niño que han jugado un tazón México, eh, Ramiro Pruneda, o sea, toda la experiencia que tiene, o sea, eh, no, es alguien, no es un roster que va a entrar en pánico de manera fácil. Eh, porque no se están dando los resultados y creo que ya se plasmaron y son cosas interesantes del lado defensivo. Ya lo vamos a platicar ahí más adelante con, entre nosotros y el coach Remy. Pero creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? O sea, eh, un poquito como la mentalidad que tienes como competidor cuando todo mundo, o sea, ya lo decíamos, o sea, yo lo decía la semana uh, antepasada: es un año de transición para Dinos, pero como que levantan la mano de una manera que te hace pensar que pueden hacer algo de ruido de cara a las siguientes semanas. Sí, para nada. O sea, no hay que subestimar el impacto que puede tener este partido porque, inclusive lo comentábamos en los episodios, pero es un equipo de dinos que, que a como se estaba dando en la primera mitad de la temporada, como que uno pensaba de que boom, probablemente vaya a ser de esos tres equipos que se van a quedar fuera, tú ya lo comentaste, año de transición y de la nada, digo, le da una bofetada en la cara al equipo de fundidores y de ser un equipo que probablemente nosotros pensábamos que se iba a quedar fuera, ahora es un equipo que... Que uno podría pensar que es de los más peligrosos, porque como que ya toda la expectativa, como que se fue en la primera mitad de la temporada, y ahora como que no tienen absolutamente nada que perder, ¿sabes? O Sebastián, o sea, no sé si tú compartes este día. Yo, inclusive, como que hacía el comentario en Twitter eh, el día jueves de que me da la impresión de que este equipo era como los Bills del 2023, que empezaron eh, con muchas dudas la primera mitad de la temporada. Y de verdad, este, ya no tenía nada que perder. es Este equipo peligroso que, que tenía como que este ADN competitivo, como Rodrigo bien lo comenta, que tenían estas armas. Y pues Dinos es un caso muy similar, ¿no? O sea, Dinos en verdad no tiene nada que perder por la expectativa tan baja que dejó en la primera mitad. Y pues digo, los elementos ahí están para que puedan hacer ruido en esta segunda mitad. Si te soy sincero, yo no, estoy, yo no estoy listo para comprar todos los stocks como ustedes lo, lo, lo están haciendo. Um, yo, creo, yo creo que más bien. Fue algo de, de mindset. Se puede notar cómo este juego es importante para Dinos y eso es algo también bueno para el FA. Repito, fue una gran semana para ellos. El hecho de saber que, que estos clásicos empiezan a tomar forma de clásicos, ¿no? Podías ver cómo este juego contra fundidos representa algo diferente para los jugadores, el cómo estaban jugando el staff de cocheo. De hecho, podías ver desde el lado de la afición cómo ellos también estaban respondiendo por ser un juego que representa bastante para ellos, ¿no? Entonces, yo, yo le acredito más esta victoria a lo que representa este juego para, para cada uno de ellos. También creo que había circunstancias como el hecho de la llegada de un nuevo cronado ofensivo, que ya conoce a los jugadores, que es, es, un, es un coach que se quiere en, en, en el locker, ¿no? Entonces, como que puedes entender por qué hay como, por qué hubo estos destellos, o por qué hubo esta, esta gran actuación hablando en cuanto a... Hablando en cuanto a cuestiones como de momentum, como de ánimo por parte, por parte de Locker, venían, venían de semanas de descanso donde pudieron haber ejecutado un gran, un gran plan. Y yo creo que eso fue más bien lo que tomó por sorpresa a, a los fundidores. ¿no? Yo creo que llegaron con el game plan de, ¿sabes qué? No les vamos a faltar el respeto. Digo, les vamos a faltar el respeto, vamos a lanzar el balón, no se lo van a esperar, vamos a lanzar, no les vamos a temer a ninguno de, de, de sus corners, vamos a hacer jugadas, también tenemos jugadores... Que, que pueden hacer jugadas y eso es lo que y eso es lo que estuvieron haciendo del lado del lado ofensivo no sigo yo teniendo mis dudas por cómo está construido un poquito eh, el roster no me, no me termina de gustar la línea ofensiva de, de Dinos creo que pues el game plan fue bastante sencillo me voy a deshacer del balón lo más rápido posible voy a poner a mis a mis skill players a competir y el resultado fue positivo no sé si es, no sé si esta actuación sea escalable por la forma en la que en la que se dieron cada una de, de, estas, de estas grandes anotaciones, pues no quiero de, demeritar lo que puede ser, lo que puede hacer niño, pero la a ver la, mue, la muestra indica que, pues, lamentablemente no es ese jugador. Pero, digo, Pero o sea, tampoco quiero que subestimemos, digo, es un equipo de fundidores que hasta la semana pasada nosotros poníamos el claro favorito arrollador. número uno, lo veíamos por encima de caudillos, veíamos una ofensiva mucho más sólida, veíamos una defensiva que en verdad se veía implacable, o sea, la verdad no le daba absolutamente nada a las ofensivas contrarias y la verdad nos los hizo añicos, ¿no? O sea, yo no quiero subestimar esa parte, tampoco, digo, no es como que lo estoy poniendo en el tazón México. O sea, yo los pongo como un equipo de playoff probablemente, por lo que demostraron contra Fundidores, contra el mejor equipo. No sé si tú compartas, Fasho, no sé qué, como de qué lado de la moneda estás tú, si el lado de Sebastián, si más como de... Mira, miedo. yo estoy, yo estoy del lado de la moneda en que esos días pasan, tú lo sabes, tú fuiste el primer coreback de Aztecas en perder contra Puebla, cuando tenías una gran diferencia en los rosters, cuando tú eras el equipo favorito. Güey, esos días llegan. Ahora, eh, solamente voy a decir dos cosas importantes. El tema de Fundidores, acordémonos el año pasado que se dio un offset igual a este año contra Raptors. Fueron de visita y perdieron, y después de eso vimos una, o sea, un, un levantón tiempo, tiempo, una... tiempo, tiempo, El equipo de fundidores la temporada pasada, precisamente en ese punto de la temporada, para nada que ver el equipo. Cero, güey. O sea, el equipo de fundidores la temporada pasada, mitad de temporada, llega el coach Pelón Valdés. O sea, como que había muchísima transición, habían como dudas en el roster. No estaba tan bien construido eso, como esta temporada, no, ¿sabes? No, yo estoy hablando en sentido de que no creo que sea como algo alarmante para el, para el equipo de fundidores. Me voy a ir del lado de. Del lado de Dinos, yo estoy también del lado de la moneda de Sebastián. Incluso yo lo comenté en el programa pasado, Ron, no sé si te acuerdas, yo, creí, yo seguía creyendo que Dinos tenía todavía esos dogs como para darle la vuelta a esta situación y tratar de colarse ahí en los últimos lugares para, para conseguir los playoffs. Creo que vimos, ah, y también le quiero dar crédito porque nadie lo ha dicho, como que hemos entrado en nuestra conversación en, en niño, pero la neta es que, en, o sea, a lo contrario de lo que dice Sebas, creo que la línea ofensiva hizo lo necesario para darle el tiempo, niño puso el balón, pero también está el tema de sus receptores. Sí. Entonces, sí, hay que poner el balón, pero después de poner el balón también hay que hacer la recepción y la neta es que las recepciones fueron de gran nivel, yo creo que al mismo nivel que, las, que los pases, porque, o sea, el back shoulder, hubo un back shoulder que fue bajo y terminaron completando como estas recepciones, entonces creo que en conjunto la ofensiva como que salieron en este día en donde salen en un, en un estado de gracia y todo te sale, por así decirlo, ¿no? No sé si vaya a ser así, comparto con Sebas. No sé si todas las semanas vaya a ser eso. La realidad es que para Dinos se podría decir que fue un juego perfecto. O sea, no hubo como, como fallas. No sé si todas las semanas puedan replicar juegos perfectos y si les vaya a alcanzar, sobre todo tomando en cuenta que les quedan compromisos complicados en, en contra de caudillos, en contra de mexicas. Eh, o sea, todavía está difícil el tema para Dinos, pero creo que en este juego logró retomar este, este sentido de bully, Diego. Tú sabes que, el, que el, eh, nosotros hemos ido a jugar a Saltillo, y el ir a jugar a Saltillo es, es complicado, como que el equipo se, se, se engrandece, se mete en este papel de bully, te golpea, te grita, hace jugadas, y creo que eso lo hicieron muy bien. Y también algo que comentaba alguno de ustedes en Twitter, no me acuerdo quién fue, eh, creo que fuiste tú, ¿no, Sebas? Que comentabas el tema de, de, de Dinos en Twitter, o no me acuerdo quién, pero... Sí, pero ¿Eh? O sea, ¿Qué parte en especial? El, el, el tema de la defensiva, el tema de, de, de lo que significa jugar contra fundidores paradinos, o sea, ese extra que le ponen, o sea, sí significa algo para ellos jugar contra, contra fundidores, si ¿Sí hay una gran rivalidad, si ¿Sí venían con este mindset de, pues, de redemption, por así decirlo, después de tener un, un inicio de temporada muy complicado y después esta me parece que era una... Una prueba y un día perfecto como para tratar de darle la vuelta a las cosas. Eh, se logró la victoria para este equipo, muy importante. Creo que todos se fueron muy contentos y creo que, el, que, que les va a ayudar esto para, para esta segunda mitad de la temporada. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla este equipo. No creo que vaya a ser literal, es, eh, o sea, perfecto cada fin de semana, pero creo que tiene lo necesario como por lo menos para pelear y para meterse ahí a los playoffs. Yo quiero comentar algo nomás, regresando al tema de niño, eh, también ya para ir pasando a la parte defensiva, yo creo que, eh, digo, ahorita lo platicamos con el coach Remy, yo siento que Dinos por ahí pone algo de, algo de blueprint a lo mejor para cómo jugarle a fundidores. El tema de niño nomás, para puntualizar esa parte, a ver, güey, o sea, hablamos de niño, el track record que él tiene desde el año pasado, o sea, su temporada 2023 fue uno de los mejores QBs de la liga, fue el mejor QB mexicano lejos de la liga. Güey. O sea, fue un QB que consistentemente le dio las respuestas a, al equipo de Dinos cuando las necesitaba. Termina con más de 20 touchdowns, no tiene tantas intercepciones, tiene un talento de brazo, la verdad, bastante excepcional. O sea, esa parte sí hay que mencionarla también. O sea, no es exactamente un coreback que no tenga herramientas, que no, tenga, que no haya comprobado en el pasado de que puede generar jugadas explosivas en el juego aéreo. O sea, también hay que, o sea, yo hago un poco de push en el tema de que si Eric Niño no es ese jugador, a lo mejor no es una superestrella al nivel de Epler, pero ciertamente cuando le das las herramientas, si es un coreback funcional dentro del FA, lo acaba de hacer contra una defensiva, güey. Digo, en el programa pasado lo mencionamos la manera en la que vuelan, la forma tan física en la que juega Fundidores. Sí, creo que los agarran un poco dormidos, no sé, no noté esa misma intensidad que habíamos visto en semanas previas, pero sí creo que hay algo ahí dentro de la ofensiva que vimos este sábado. Tampoco creo que vaya a ser replicable al 100%, 350 yardas, 4 touchdowns todas las semanas. No, 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 a ese nivel. Pero cuando lo complementas con lo que tienen del lado defensivo, con lo que puede llegar a ser niño de manera funcional, sí creo que hay una conversación ahí de que puede ser una ofensiva un poquito más más completa de lo que vimos las primeras Pero semanas. Ro, pero Ro, el, el argumento es un juego, güey. El argumento es un juego no, de no, una no. primera Ojo, mitad de temporada. Ojo, no, no, cómo no. te vas a... mi, mi argumento es El año pasado, el año pasado. no es no ese. El año pasado, no importa. Mitad, el año no, pasado no importa. año pasado no, Lo he visto ejecutar, año, Pero por qué no lo vimos ejecutar tres primeras semanas pues, y si pues, hasta la cuarta, ¿por el Por eso, porque el corredor ofensivo pasado, se fue la semana dos güey. O sea, güey, una cosa es la corredor ofensiva y otra cosa es lo que tú puedas hacer con tu brazo y con tu talento. Por eso, güey. Y digo, cualquier, cualquier coreback necesita, como lo hemos mencionado aquí mucho, necesita un ecosistema funcional para ser efectivo. No sé si Carlos Cabral va a poder replicar, repito, creo que no al nivel a lo mejor de lo que vimos esta semana, pero sí creo que, o sea, el niño ya tiene cierto, cierta trayectoria que tienes que respetar como jugador de que, a ver, güey, tuvo... 10 juegos siendo uno de las mejores ofensivas, uno de los mejores QBs, un equipo que llegó al tazón México y luego tiene tres juegos bastante malos. ¿Cuál es el verdadero coreback? Tres juegos de, después de los que básicamente son uno y medio sin coordinador ofensivo. O sea, ¿cuál es el verdadero jugador? es ahí es donde yo creo que digo... Si fuera, como si fuera en la misma temporada, te la compro, pero yo, o sea, mi criterio es, güey, el año pasado, ¿no eres la misma persona el año pasado? que este, güey, o sea, si tu performance fue muy bueno y lo hemos visto, eh, o sea, en las grandes ligas, vete a la NFL, a donde quieras, güey, hay jugadores que tienen años muy buenos y que el siguiente año no son lo mismo, güey, ¿por qué? No sabemos, el tema, de, de, el tema ofensivo, el tema del coach rosado que se fue, todo esto estoy de acuerdo, pero al final un quarterback tiene que lanzar el balón, güey, y tomar buenas decisiones, y eso lo haces tú dentro del campo sin necesidad de lo que te estén mandando por fuera, ese es mi único punto, ¿Que yo respeto a Niño, sí, sí, respeto a Niño, tuvo un juegazo, solamente que, que no diría que en este año está en el mismo nivel al que lo vimos el año pasado, y eso es todo. Yo, yo quiero hacer un comentario, eh, por ejemplo, ahorita Fashion hacía el comentario precisamente Fundiores, que él no estaría alarmado por el desempeño de Fundiores y creo que es importante como que cambiar la conversión al equipo de Fundiores. Yo sí siento que... Digo, es imposible por cómo se está dando la temporada, como que uno pensaba que Fundidores y Caudillos están como como que encaminados en, 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 en a verse en el Tazón México, como dos, los dos mejores equipos, eh, muy por encima. Digo, Mexicas podrá decir algo al respecto, pero yo sí creo que mucha gente como que ya estaba envisionando como que que okay, un Caudillo es un Fundidores, como si iba a ver el matchup entre los dos. Y sí si siento que Fundidores como que deja algunas eh, alarmas, algunas banderillas rojas en este partido que, que ya no puedes no verla, ¿sabes? Y algo que a mí se me hizo bastante eh, bastante alarmante, por ejemplo, el tema de la línea ofensiva, no Entonces, me he dado cuenta sabes. que es una línea ofensiva bastante, yo siento que limitada en cuanto a tamaño físico, y creo que sí se vieron desvestidas en cierto sentido por el equipo de Dino, no necesariamente por las presiones, porque uno podría argumentar que los sacks que hizo el equipo de Dino sí es porque tiene una Yadar y a uno de los mejores lineos, defensivos de la LFA en los últimos tres, cuatro años, pero también como que hicieron muy buen trabajo en el back-end haciendo estos coverage sacks, por así decirlo. Pero si sí siento que... Y ni ejemplo, siquiera, mejor... César, Hubo otro, hubo otro, hubo, perdón Diego, hubo otro cabrón, no me acuerdo cómo es, el apellido creo que trae el número 92 o algo así, un güey de greña larga que sí. termina con dos capturas y que tuvo un juegazo me, también. Yo, me parece que es sí extranjero también. Sí, sí, o sea, hacen sí. un partido bastante redondo, no solo en el juego aéreo, sino en el juego terrestre. Digo, un equipo de fundidores que lo habíamos visto era una de las ofensivas más completas, más redondas de toda la temporada y que solo se puede llevar 37 yardas con un, eh, eh, con un establo de corredores bastante sólido con Montine, con McAllister, con este, Dedrick Parson. Y la verdad no pudieron hacer absolutamente nada contra un frente de dinos que de manera consistente pudieron colocar presión solamente blitzando, digo, ni siquiera blitzando. Colocando presiones con, con su frente defensivo nada más, con su frente 40. Entonces, si sí siento que ahora tú vas a la parte de caudillos, o sea, tú ves al equipo de caudillos que sí le puede hacer como este matchup en el frente defensivo, eh, de verdad, y siento que es como que deja ciertas alarmas, ciertas banderías rojas que en un eventual, en el eventual partido contra caudillos, sí siento que los pueden exponer de cierto sentido. Diego, ¿cuántos pues, equipos. Pueden, las, las. Ven, o sea, ¿cuántos equipos le pueden hacer frente a los frontales de, de Dinos? O sea, ¿sí, si pues únicamente uno. O sea, yo creo que. O sea, si me dijeras caudillos. como que se presentaron unas fallas, o pues ya puedo ver unas dolencias increíbles eh, por la actuación de, de fundidores, pues yo no lo creo porque. Pues, es que pues, la vara es esa, güey. La vara que... es caudillos, güey. Sí, güey. O sea, yo o sea, también creo no, eso. No, o sea, es un tiro, no, tiro es de dos. O sea, pero no me digas que ya no. Que Fundidores no es el segundo mejor favorito. No, yo no estoy Ey, diciendo A pesar, eso, de, a pesar no de esta situación Bueno, a ver, estás diciendo, no, ya puedes empezar a ver unas red flags súper sí, yo, sí yo siento que hay un bueno, grupo. Como si, ya fuera, que... como si ya fuera un equipo bastante vencible para, para el resto de. Sí, creo que es un equipo de, vencible y digo, de... dinos lo acaba de mostrar. O sea, mi punto es. Sí, pero ¿qué equipos pueden fundidores? vencerlo? ¿Pero qué equipos tienen Cabillo. esos frontales? Uh, bueno, pues uno, güey. Bueno, es que, eh, o sea, dos. Fundidores y caudillos es la vara. Fundidores y caudillos. Es la vara, o sea, fundidores no lo va a medir si le meten 60 puntos a jefes, si le meten 50 puntos en un. No me puedes decir que tu perspectiva para que fundidores y caudillos no sean los favoritos para estar en el tazón. No, no, no. Es ¿Qué que no está diciendo eso. Yo sí siento que. La vara es caudillos, güey. Yo sí siento que sí quedaron en cierto sentido como desvestidos y contra en un eventual matchup contra Caudillo, sí siento que los pueden explotar en distintas facetas del juego. Yo siento, y es, yo, yo siento que hay un blueprint que ya puso Dinos ahí, güey. Y no, no lo quiero decir porque quiero esperar el segmento del Remy para que no sé si él vio lo mismo. Yo creo que hay un ajuste ahí que se hizo, que Dinos, que yo no había visto que un equipo le jugara así a Fundidores este año, que creo que los puso en muchos problemas. Güey. Eso es lo que yo creo. Ya hay un, digamos, pues sí, güey, hay, hay, una, hay una hoja de ruta a lo mejor. Para cómo jugarle a fundidores en 2024, que digo, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, o seas en el sentido de que sí, güey, no hay muchos equipos que lo puedan explotar, pero desafortunadamente para fundidores, como que el, el, el objetivo del equipo, güey, uno, pues es ganar el clásico del norte, porque me, o sea, lo que decías, me consta lo importante que es para ellos. Y dos, güey, pues es un campeonato, güey. Y, y el otro equipo que los puede explotar es justamente con quien seguramente creemos que se van a ver en una hipotética final. O sea, sí, sí, pero también siento que así como vimos el mejor día de Dinos, hasta el momento vimos el peor de Fundidores. Y creo que hay unas, unas situaciones fundamentales que es donde se termina por escapar el partido donde, o donde Fundidores empieza a caer en este bache. Y eso se llama eh, la capacidad que tuvo la defensa de Dinos de neutralizar a Justice. Prácticamente no encontró la manera Epler de, de, de hacerlo parte del juego y es su pieza más importante. Y del otro lado, la cantidad estúpida de drops y fumbles que tuvo Baptiste. Si estas jugadas hubieran, no hubieran sido drops y no hubieran sido fumbles, fundidores hubiera mostrado una cara totalmente diferente. Porque también como coreback, cuando estás teniendo este tipo de cosas, drops, fumbles y tus drives se ven partidos o frenados por este tipo de, de mamadas, te pegan lo mental. Después viene el trabajo que, buen trabajo que hizo la defensiva, el tema de los sacks, o sea, muchas cosas que circunstancialmente, a mi parecer, fue lo que hizo que fundidores cayeran en este bache y tuvieron un mal partido alarmante, no me parece, creo que Epler sigue siendo el mejor jugador de la liga eh, creo que sigue teniendo los mejores skills de la liga, la, la, una de las defensivas más sólidas eh, y creo que entre caudillos y ellos está, pero si se volvieran a enfrentar el siguiente fin de semana Dinos y Fundidores, creo que este partido lo ganaría Fundidores. Yo como último comentario nada más de Epler yo siento ilusión en múltiples ocasiones Dejaban este, a 7 en cobertura para proteger precisamente este frente 40 de Dinos, ¿no? Y precisamente el equipo de Dinos eh, colocaba los 7 en profundidad contra tres receptores, pues podían hacer dobletear a cada uno de los receptores. Yo siento que la clave de Fundiores es deja que Shelton Nepler encuentre la solución. Cada que tienen la oportunidad, o sea, no lo limites en cuanto a sus opciones. Yo veía que a ojo lo, lo mantuvieron en múltiples ocasiones en bloqueo, al corredor también. O sea, yo siento que están mejor servidos si Epler tiene a su disposición cuatro o hasta cinco opciones siempre en cada jugada independientemente que se hayan enfrentado con Jadari Siser y tengas como que la tentativa de dobletearlo, o sea, Shelton Epler va a encontrar la solución y se le limitan las opciones, siento que pues obviamente eh, le das la chama mucho más complicada, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieran agregar algo más del partido de Dinos fundidores, si no. Yo estoy en desacuerdo te con lo que estás diciendo, pero estoy seguro que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, dale entrada, uh -huh. le doy entrada al coach Héctor Palacios, coach, una disculpa la demora, pues se puso buena la conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal, jóvenes? Oh, coach, coach! Coach Héctor Palacios, para la gente que apenas nos sintoniza por primera vez, por la gente que nos escucha por primera vez, Coach Héctor Palacios, coordinador defensivo del TEC Monterrey Campus Ciudad de México. Eh, un placer tenerlo, uno de nuestros segmentos favoritos de nuestro Players Only Podcast. Un placer tenerlo en el hashtag POP56. Coach Héctor, ¿cómo estás? Eh, estamos muy bien, listos. ¿Qué hay? Que tenemos para hoy. Queríamos, queríamos empezar preguntándote, justamente digo, ya estamos en el tema, hablar un poco de lo que viste del lado defensivo de Dinos en este partido contra eh, el equipo de Fundidores. Creo que dejó muchas cosas interesantes, por lo menos desde mi punto de vista en la parte de game plan. Entonces, no sé, cuéntanos como cuál fue para ti la clave del equipo de Saltillo para detener una ofensiva que ha sido completamente arrolladora la primera mitad de la temporada. Yo creo, que, yo creo que a la defensiva le ayudan pues, varias circunstancias que se dan en el, en el partido. O sea, el, el buen juego ofensivo de, de Dinos claramente ayuda a la defensiva de, de Dinos. Todo, todo es un, un trabajo en conjunto. Algo, algo importante es que, mira, tú puedes tener al mejor coreback de la liga, pero necesitas estar acompañado de un juego terrestre. Si corres 37 yardas va a ser difícil y entonces ya vas a volver todo muy de, eh, unidimen unidimensional, va a ser nada más de una dimensión. Entonces eso es, eso es de inicio lo, lo, lo que creo que mejor hicieron. Detuvieron el primer down, eh, yo creo que fueron más de, de 10 segundos y largos, entre segundo y ocho, segundo y diez, segundo y quince, que muchas veces sí los convertían, o sea, sí convertían y sí seguían la serie. Pero, pero a final de cuentas eso desgasta. O sea, me imagino que, que una ofensiva de estar tanto tiempo en segundo y largo empieza a ser desgastante para el coreback, sobre todo, porque tiene que encontrar la forma de solucionar una, una situación que, pues, a la, a la a lo cual no está acostumbrado. Entonces detuvieron la carrera, ganaron el primer, el primer down, uh, y quitaron, robaron el balón, fueron cuatro turnovers. Sobre todo los, los primeros dos, creo que tuvieron mucho impacto. La primera intercepción y el, y el fumble que hicieron de ahí sacaron 10 puntos. Detuvieron las explosivas también, parece fórmula de, de, de cada semana. Detener explosivas, quitar el balón, eh, parar la carrera y afectaron al, al coreback. ¿Cómo, ¿Cómo lo.? Bueno, ibas a comentar algo ahí, Rodrigo. No, creo que Sebas quiere comentar algo, pero. ¿Sí? Yo, yo iba sí. a preguntar ahí precisamente, a querer profundizar un poco sobre lo que dice. O sea, coach, menciona usted que pararon la carrera, pero, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es que pararon la carrera? O sea, ¿fue cuestión de esquema? ¿Fue cuestión de que tienen los jugadores para hacerlo? O ¿Simplemente ganaron sus batallas uno contra uno? ¿O fue una, fue una batalla que ganó el corredor defensivo al el corredor ofensivo de.? de no, yo de creo que vez. la ganaron en, en las líneas. O sea, la D-Line se vio mucho mejor que la, que la O-Line de, de Fundidores. Creo que dominó la, la línea defensiva de, de Dinos. Y se pusieron en una buena posición para, para poner presión al, al coreback también. Yo, yo en ese sentido quería plantearte algo, coach. Eh, viendo, viendo el video y, y estaba tratando de acordarme de, de lo que he visto de los equipos que han jugado contra fundidores este año, algo que noté que hizo Dinos, que yo creo que no había visto ningún equipo hacer, es jugarles con frente 50, güey. O sea, tres. Sí. Y dos como edges o dos linebackers como bajados ahí en la línea de scrimmage. Eso como... Siento que fue fundamental para parar el juego terrestre de, de, de fundidores, como que lo retaron en algunas situaciones como con lux de un solo safety, un solo safety high, y, y siento que como que no, fundidores no encontró una respuesta contra eso. No sé si, si, si viste lo mismo, o puedes hablarnos un poquito como cuando te enfrentas a un frente 50, cómo impacta eso como el funcionamiento de un juego terrestre. Sí, definitivamente. O sea, sí si pusieron, pusieron frente 50, tenían 7 en caja y con eso con eso estuvieron deteniendo la, la carrera fueron pacientes también con con pues con su estilo y con y con el plan de juego creo um, y, y confiando también yo creo que no, nunca se pusieron una posición para jugar personal estaban jugando zona empezaron con con one high después se pusieron con se, se ponían con two high pero cuando ganas el primer down y los pones en segundo y largo, pues ya, ya se vuelve muy predecible el ataque. Entonces ya, ya de ahí regresaron a su 40. Um, hubo un, uno que otro, eh, Zone Blitz, de repente veía al número 4 hacer un par de drops por ahí al, al middle. Y, y presionaron, afectaron al, al coreback. Mira, creo que no estaba teniendo tan mal juego. Bueno, no creo que fue horrible el juego de, de Epler. Pero, porque iba, iba cerrado, iban iba 28-13, tuvo un par, de, un par de drives consistentes que, que sí terminaron en touchdown. Pero las primeras tres, o sea, yo creo que la clave de la defensiva de Dinos fueron las primeras tres series ofensivas de la segunda mitad. Porque fueron dos, dos tres y fueras, tres y and out, y después viene una intercepción. Ahí ya el marcador se puso 31-13, ya es muy difícil, muy difícil... Eh, poder regresar de, de eso, más cuando tienes que pues solo pasar el balón y cuando ya la defensa te tiene, te tiene pues para presionar nada más. Pero esos tres esos tres drives fueron yo creo que los más importantes que se, es en donde se empezaron a, a separar. ¿Viste algo distinto a de Shelton Nepler este partido? Yo creo que fue forzado a jugar distinto obviamente por la presión constante que tuvo, tuvo que tomar decisiones más apresuradas. Mm. Pero, ¿sientes que fue diferente el coreback que viste en las primeras tres, cuatro semanas? ¿Dónde radicó la principal diferencia eh, en el desempeño de Shelton Epler? O sea, sí siento que tuvo algunas decisiones que no estábamos muy acostumbrados, al menos en esta temporada. Por ejemplo, la temporada pasada, el tema con Shelton Epler es que decíamos de 60 reps, 57 eran muy buenas, pero luego tenía como que esas dos, tres reps bastante malitas. ¿sabes? O sea, su eficiencia era bastante alta, pero tenía esos como que errores desgarradores para el equipo de fundidores. ¿cómo sientes que fue el partido para Shelton Nepler, desde el punto de vista del coreback de tú cómo lo viste, de lo que has visto principalmente en los tres partidos de Shelton Nepler en la primera mitad de la temporada lo que viste en este partido? Yo creo que una, la, primera, la primera mitad no la jugó nada mal, o sea, sí le hicieron, sí le hicieron el primer pick, pero después empezó a trabajar como, como él lo hace empezó a tomar decisiones, estaba deshaciéndose del balón rápido también cuando tenía que utilizar las piernas las utilizaba para, para hacer jugadas y, y se mantuvo ahí en el, en el partido hasta que creo que ya cuando lo afectaron mentalmente, emocionalmente, ya empezó a tomar decisiones que, que tal vez no eran las, las mejores, empezando por ahí desde, desde el primer sack, creo, ya, lo, ya notaba un poquito de frustración, sentía que, que estaba queriendo que le marcaran un, un face mask en el, en el sack y no se lo marcaron y se puede ver ahí en su lenguaje corporal como ya estaba, cómo estaba siendo afectado. Sobre todo como regresando a lo mismo, de esos dos primeros drives en donde vinieron los sacs, 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 ahí ya mentalmente parece que, que lo tuvieron, pero la primera mitad creo que la jugó pues, en, en el nivel que le que está jugando, lo que creo que fue muy importante, parece que no se, no se da a notar mucho ese trabajo que hicieron los dos corners, el número 21, Christopher Boyd y Shafino, porque no no hubo explosivas con los receptores de afuera, nada, nada, no les dieron nada fácil. Nada, nada barato. Por ahí algunos pases en, en el centro del campo, pero sí, en los números sí, básicos muy sólidos. Ajá. Sí. Justo eso, justo eso le iba a preguntar, no como que hemos venido hablando sobre cómo los protagonistas de este partido fue la línea defensiva para ver. No, no olvidemos que fundidores tiene a Torin Justice, Tavares Batist, Tristan Wallace, que está alzando con el sector número uno, Tommy Ogre, y todos estos de skill players que acaba de, de mencionar Diego en el backfield, ¿no? entonces este trabajo tan importante de contener a estos jugadores de élite para que no hubiera jugadas explosivas o, o cometer los errores, no hubo, hubo varios este, varios drops que ocasionaron precisamente los defensivos al estar ahí a, al causar contacto y entonces cuéntame un poquito más sobre eso si tienes como algún MVP en de, eh, parte del, del perímetro y hablaste sobre el gran trabajo de, de estos dos de estos dos córneres, pero si sí hubo algún punto fino o alguna cobertura o algún look en especial que ellos dieron para poder brindar esta, esta gran actuación por parte de ellos. Pues yo creo que en, en Los Profundos me gustó mucho cómo, cómo jugó Chapino. Al final termina con un pick, jugó sólido. Creo que se, se notó con mucho, como con su estilo. A veces, cuando, cuando uno está jugando muy, muy bien, parece ser muy. Se, se nota, y sí puede tener mucho impacto a nivel de la defensiva la forma en cómo está jugando Shafino. Y, y ahora lo hizo bastante bien, tuvo su pick. No sé si al final él fue el que forzó el, el segundo fumble, pero ahí sí, estaba. Sí, fue él, fue, él, fue él. Ahí estaba. Entonces tiene ya un, un fumble forzado y, un, y una intercepción. Bien, Shafino, también el número 44, saben todos, dos picks, Rodríguez. Uh -huh. Los dos en el eh, jugando el flat. Háblame de ese bien. primer de esa primer pick. Sí. Háblame de ese primer pick. Tú como como defensivo y como linebacker, porque digo es un concepto bastante común. Tienes un flat hacia afuera y tienes el crawlout que lo percibe y precisamente estás jugando a ese linebacker sí. y ves como Manuel Rodríguez precisamente juega con Shelton Eppler. Shelton Epler, uno de los corebacks más experimentados que pues, digo, se la sabe todas. Jugó contra LSU en ese y digo, ya tiene un un bagaje, un kilometraje importante en el FA, ¿no? en el fútbol americano en México. Háblanos de ese jugado en particular desde, desde el punto de vista defensivo. ¿Cómo lo juegas como linebacker, como ese flat player, eh, para precisamente este, pues, eh, engañar a Shelton Epler? Sí, claro. Lo, creo que lo importante ahí estaban, estaban en empty. Um, fue que no fue su primera opción. Primero empezó a ver del lado de los tres receptores eh, Epler. Eso creo que acelera un poquito el timing. No sé, tú lo sabrás mejor, Diego, pero cuando estás en empty y no tienes la primera opción del lado de los tres receptores, ya empieza a acelerar un poquito tu, tu reloj interno como para voltear al lado contrario en donde estaban haciendo esa combinación, que era un slant y un, y un, y un slide, me parece. Mm -hmm. Cierra. Pues juega el flat como, como se tiene que jugar el, el linebacker. Está cerrando primero la ventana más cercana para después terminar en el, en el flat, siempre mirando los ojos del, del coreback. Entonces, viendo, viendo al coreback y también entendiendo probablemente que, que no iba a tener mucho tiempo para, para tirar ese balón, cerró las ventanas. Y tienes que ser del, paciente, del o sea, back. fue muy paciente, siento yo, porque no se vendió luego, lo, precisamente porque él sabe, ¿no? O sea, él sabe que viene la combinación por atrás. Entonces, este, como que está con el flat, 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 en cuanto ve que va a lanzar, pues yo ya sabe que viene atrás el slant o el crawl, como lo quieras llamar, y pues digo, ahí está para hacer la jugada. Exacto, justo, justo. Tienes que ser paciente y vas a ser paciente en medida de que veas al, el, los ojos del coreback, porque el coreback. No tuvo que, que, que voltear su mirada para, para vender el flat, para después meter el, el slant. Entonces, no, no hubo mucho que. Eh, no podía ser realmente engañado el linebacker, el solo tenía que mantener sus ojos en el coreback paciente. Y de ahí, pues, la habilidad atlética también para girar su cadera, porque está, está yendo hacia el flat y después gira por completo para, para regresar hacia el, hacia el slant. Yo, yo quiero, yo quiero mencionar lo más rápido algo que creo que no hemos comentado, la, la ausencia, o bueno, no la ausencia, pero sale por lesión Dedrick Parson, el corredor de, de fundidores por ahí en el primer, segundo draft que había sido su corredor principal. La verdad siento que esa parte como que les impactó muchísimo y, y digo, ya cerrando de mi parte, este partido en particular, yendo hacia adelante, coach, o sea, cuando te juegan de una manera diferente a la que te había jugado... Eh, Básicamente, el resto de la liga, incluso a lo largo de los dos años, no, no recuerdo yo a alguien que les haya dado netamente tantas reps como de 50 front, así straight up 50. El impacto que tiene como en, en, en esquema de gap, o sea, en esquema de corridas que están como diseñadas un hueco, esquemas de zona que también le gusta mucho a fundidores, que no los dejen subir al siguiente nivel. eso ¿Qué tanto crees? O sea, cuando tú eres un coach y ves eso, ¿podemos esperar que más equipos lo intenten hacer? O sea, ¿crees que es algo que se le vaya a repetir a fundidores? Pues necesitas tener el personal para, para hacerlo. O sea, si, si realmente no tienes el personal para bajar a, a cinco en la línea y para sentirte seguro también allá atrás, pues va a ser difícil que, que también que pueda ser replicado. Ya, yeah. perfecto. Coach, yo, bueno, no sé si ya es la última pregunta del, del segmento, pero quiero cambiar la conversación al lado de, de fundidores, ¿no? Ah, háblame del número 15 del Gold Member de la semana. Clayton, ¿qué, qué tan difícil es para, para un corner cuando, es, cuando empieza a ver este tipo de partidos, ¿no? ¿Y, y, y qué es lo que debe pasar, qué tipo de mindset debes de tener, ¿O qué, o qué tan difícil empieza a hacer el trabajo de cambiar el switch, de no volver a pasar y te cae otro touchdown y te vuelve a caer otro touchdown. Entonces, cuéntame un poquito sobre cómo, pues, cómo es la vida de, de, un, de un jugador cuando, trae, cuando tiene una actuación así. Pues, o sea, no sé. Me da mucha curiosidad. Sí, es la, la, vida, la vida del corde, pero esa sí fue, no, no, no fue una, 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 una gran vida en ese momento. Es, pues es difícil sobreponerte a, a, a ese tipo de touchdown. Yo creo que en, ese, en esos puntos es, es tan importante la, la función del coach para poder ajustar algo en donde, no puedas, en donde no lo expongas. O sea, te tienes que dar cuenta de que no, no le está pues desde el segundo touchdown o desde el primer touchdown tienes que encontrar la forma de ayudarlo con técnica, con, con diferente el leverage afuera para que no le hagan back shoulder. No sé, ahí es donde entra, donde entra el, el coach para poder ayudar al jugador a que no, la, a que no termine de pasarla, de pasarla tan mal. Venga, coach, antes de terminar el segmento, yo nomás te quería preguntar, me, me mencionaste algo que me dio mucha curiosidad. El sábado después del juego de Mexicas contra Raptors, no te eh, así rápidamente me comentaste no, como que la, la ofensiva de Mexicas no me termina de convencer. nomás cuéntanos desde tu perspectiva como qué que es lo que no te convence, qué crees que les está haciendo falta de ese lado. Mira, creo que ahora me corrieron el balón. Pero o, o sea, hace falta que mira, si, mientras no les mientras mientras corras el balón vas a ganar los partidos y, y tal, pero de repente siento que se empiezan a a medio alocar y ya tenían ya tenían por ahí una eh, un, el partido pues ya estaba con, con cierta ventaja y iban 20, aquí tengo la, la nota iban 26-14. 26-14 ganando y se les ocurrió lanzar tres veces el balón. Sí. ¿sí? O sea, fue sí. tres y fuera. Si de... fuera cuando estás corriendo más de 200 yardas en, en el partido, y de repente eso es lo que a mí me saca un poquito de, de onda, porque, o sea, es el, el ese tipo de decisiones, pues. De eso hecho, es lo que no termina de convencerme, de convencer. porque, pues, el coreback corre bien, y mira, el juego aéreo no me convence para nada. Eso es o sea, no, no lo ves en estructura, sientes que es como mucho tocheo ahí afuera, básicamente. O sea, en la parte, aérea, sí. la parte aérea, hablando de esa parte. Sí, de. sí, totalmente. En la parte aérea, pues está, están, están dejando que, que el número 5 haga lo que tenga que hacer en Scrambles. No, no, es, no, no se ve, no se ve muy, muy, muy sólido en cuanto a, a lo que estén buscando en conceptos aéreos allá, allá está arriba. Está, está haciendo jugadas el número 5 por, por carrera, por fase. Y, y ya, y, y se vio expuesto también esta parte contra, en el juego que, que me tocó analizar contra Caudillos, en donde pues sí les pararon la carrera y de repente se acordaron, se acordaron de correr y empezaron a correr, luego se les olvidó y ahora sí se decidieron a correr, solo que de repente por ahí eh, pues, se avientan tres pases cuando ya tienes el partido ganado, es cuando realmente tienes que ya acabar el partido y, y correr el balón. Sí, de hecho, nomás quería, ahorita que mencionas el tema de que salen cuando están 26-14, que salen con tres pases consecutivos, te la voy a o sea, no que te la vaya a cambiar, pero nomás para ilustrar como el otro lado de la moneda en cuanto a la mentalidad que, que deben de tener, básicamente, cuando el juego está 26-21, cuando se pone una posesión, eh, tienen un drive de 14 jugadas, mm -hmm. solamente tres pases, y básicamente, y creo es que son como dos RPOs wey, o algo así, o sea... Así es. Cuando, cuando quieren dominar físicamente al rival eh, en el juego terrestre, tienen esa habilidad y justamente pues sí, o sea, cuando, cuando a lo mejor quieren como ejecutar un passing game un poquito más tradicional, ahí es donde no, no siempre, pero ese drive, que básicamente es el drive más importante del juego para ellos, no termina en touchdown que hubiera básicamente terminado el juego, pero terminan con un gol de campo que les asegura por lo menos llevar el juego a series, llevar el juego a series extras, 14 jugadas, solamente tres pasos, entonces eh, gran apunte coach. Totalmente, sí, ahí otra vez como regresan, se re, eh, recuerdan que ellos corren <laughs> el balón y que tienen que correr el balón y se avientan todo el drive y al final, hablando del buen Amavisca, pues una buena forma de terminar su, el partido, estaban hablando de una mala racha de Amavisca pero terminó el partido con un gol de campo muy importante, importante puso sí. la posición a 8, entonces sí, por ahí está el buen Babisca escuchando, así es como quieres Quieres, ¿Quieres empezar como, terminaste, como termina. terminaste bien? Exacto. Es más importante como terminas, 100%. Pues, sí, coach, señor. Muchísimas sí. gracias, como siempre. Eh, la verdad es que agradecemos mucho que hagas el tiempo y, y, y por aventarte tan, tan atinado análisis de todo lo que vemos en el FA. Venga. Ya estás, muchachos. Que estén muy bien. Buenas noches. Sebastián, A ver si ya pones un poquito de energía a esto, eh. No. Mucha <laughs> energía. Gracias, gracias señor. <risa> <risa> gracias, coach. Gracias, coach. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Yo yo nomás tengo tengo un último comentario de, del tema de, de Epler eh, y de fundidores en general. Recordemos dos cosas. El año pasado fundidores tenía un tema lo, con los pics muy importante. La presión, lo mencionábamos, era como, a, digo, a todos los corebacks les afecta, especialmente se ve Kepler como que no, a lo mejor no la maneja mejor, o no, no, la, no, es, no es un punto fuerte para él el, el manejo de presión en la bolsa. Y dos, lo importante que es el juego terrestre, lo mencionábamos Fashion y yo la semana pasada, la razón por la cual Fundiores se había visto tan dominante la primera semana, las primeras semanas a comparación de 2023, era porque podían establecer de manera eficiente el juego terrestre. Entonces, obviamente, la, la lesión de Parsons yendo hacia adelante va a ser algo súper, súper importante para eh, monitorear, porque sí creo que le ofrece una dimensión. Montini es bueno, McAllister es bueno, pero lo de Parsons está simplemente en otro nivel. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, no vendan todos sus stock de fundidores, sí, para contra contracaudillas. Nada, no, no se crean. Pero bueno, vamos a hablar rápido, reacciones rápidas de los últimos dos partidos de la, de, de la semana 5. Y yo creo que es importante hablar del partido de Gallos-Galos, que nuevamente Galgos encuentra una forma de perder. 0 y 4 para empezar la temporada. Todo el, el goodwill. ¿Qué tan contento estás por eso, Diego, del 1 al 10? No, sé yo completamente estoy triste, sincero. Sí estás ah, triste? triste? Por el equipo, por el equipo, por o sea, los si estuvieras, si estuvieras triste, no hubieras, el no hubieras publicado de que, Twitter, si, yo fuera, si yo fuera tú, güey, que pierdan todos los juegos. Güey, <laughs> no hubieras puesto su, ese tuitazo. No, si, yo estoy si haciendo mi labor de reportero, nada más. Wey, de estoy pedo. Estoy bueno, a mí no me engañas, está bien. Sigue, sigue contándome, plata. No, mira, te voy a decir, o sea, yo sí estoy, estoy aguitado <laughs> por la ciudad, estoy aguitado porque, tío, <laughs> tú, tú eres de Tijuana, mi hermano es de Tijuana. Sí. Digo, nos encantaría ver un este equipo de Tijuana? No, mame, pa, ver... no manches, papito. Papi. <laughs> jamás, papi. Jamás. <laughs> Digo, nos encantaría ver el un equipo de Galgos dominante, un equipo que tiene la infraestructura, que tiene el apoyo, que tiene los medios, que tiene Tiempo. el estadio. Yo ya no tiene... sé si tiene todo eso, pero ahorita platicamos de eso. Ok, lo podemos platicar. Y digo, o sea, digo más bien, los ingredientes, los ingredientes por más limitados, por más eh, sobreproporcionados como uno pudiera pensar, ahí están para que el equipo de Galgo sea exitoso. Y la verdad es que nuevamente decepcionan eh, un turnover al final del partido de Trevon Boykin. Que digo, otra vez la conversación en cuanto a Boykin <laughs> está un poco como que compleja, un poco entre, estamos acá y allá, pero bueno, ya lo podemos. No está ver. compleja si ves el video. Claro, es cierto. Digo, hay, hay ciertas cosillas ahí que uno podría argumentar a favor de Boykin, obviamente cosas en contra de él. Pero, pues, sí, un equipo de Galgo es que, que, o sea, y digo, se vio claramente el colapso, digo, y lo puse en el Twitter y fui este, pues bastante conciso y claro. O sea, el presidente yendo a encarar a los árbitros se me hace de verdad una imagen triste, una imagen lamentable. O sea, tú como. Este presidente, como líder de esa franquicia, o sea, no puedes hacer, no puedes prestarte a hacer ese tipo de. de de berrinches, o sea, no se puede, es inaceptable como franquicia, y digo, es algo que inclusive yo, si fuera Jaime, lo vería de, a manera profundi a profundidad. Entonces, eh, pues digo, Rodrigo, háblame del estado de Galgos, háblame de la franquicia de Galgos, que digo, hay que darle mérito también a un equipo de gallos, 286 días totales, digo, un partido bastante discreto y sería, se dio muy parecido al partido de Reyes, siento yo. Digo, un equipo de Reyes, eh, bueno, un equipo de Galgos, en este caso, que estaba como en control, pero digo, se dan situaciones en el cuarto, cuarto, que la verdad, eh, digo, Gallo sabe aprovechar estos turnovers y pues digo, se da una, nuevamente una derrota de Galgos que empieza a 0-4 su temporada. Yo ya lo había comentado, su temporada está perdida, pero pues digo, se refrenda ese estatus para el equipo de la frontera. Sí, nomás un pequeño paréntesis. Varios ya nos han hecho el comentario ahí en redes. Eh, nos, obviamente leemos todo lo que nos llega de ustedes eh, preguntando por la elección de Fashion. Más al final del programa lo vamos a comentar. No es que no les estamos poniendo atención, sino eh, a Fashion más adelante lo comenta. El tema de Galgos, güey. Eh, maldita sea, güey. ¿Qué, qué juego tan desalentador para la franquicia, güey. La realidad es que el partido estaba ahí, güey. El partido estaba ahí, creo que Galgos, digo, no, no me gusta hacer como eh, escautear solamente por el box score, pero digo, Gallos, básicamente, y lo, lo venimos diciendo desde, desde hace un par de semanas, su ofensiva consiste en que sus receptores externos, ya sea Ravon Johnson o el número cero James Joseph Bailey, hagan jugadas. Eh, fuera de eso, la verdad es que no hay muchas. Bueno, creo que en este partido, de hecho, ya se empieza a ver más estructura en la ofensiva, solamente siete primeros y dieces. Galgos del otro lado, 17 primeros y diez, creo que empiezan a hacer cosas interesantes en el juego terrestre. Joshua Mack, si. Todavía no creo que se vea como el Joshua Mack del año pasado. Creo que en este partido, sin embargo, hace cosas positivas. Eh, Mendoza, Alex Mendoza, desafortunadamente sale por una lesión, pero creo que cuando, cuando tiene el balón en sus manos hace cosas interesantes. Y creo que digo, bueno, el tema de Trevon Boykin, ¿no? Ya ahorita vamos a hablar un poquito más de otras cuestiones de esa franquicia. La realidad es que Trevon Boykin, desde mi punto de vista otra vez... Si sí, hay ciertas situaciones donde se ve que se tarda en alguna lectura, creo que eh, entiendo que todavía el tema del cambio de ciertas lecturas o ciertas jugadas en la línea de scrimmage sigue siendo un tema, pero la realidad es que no siento que, o sea, siento que fue un buen juego de su parte, o sea, un juego sólido, un juego que te da para ganar el partido. Si sí comete la intercepción ahí en el cuarto cuarto, que es donde se termina por decantar el partido, creo que es una jugada, más que, una, más que un error ofensivo, se me hace una gran jugada defensiva por parte de Cajiga, el linebacker número 5. Del lado de Galo, digo... Eh, lo, lo, lo quiero comentar ahorita un poquito más a detalle, pero yo me mantengo en que, pues güey, bueno, no, no es que me mantenga, sino que este era un juego ciertamente ganable creo que era el juego más importante de su temporada, por lo que veníamos viendo después de la semana de y después de todo esto, sí siento que se ve, honestamente le doy mucho crédito a ese roster, porque sí se vio un nivel de energía, sí se vio un nivel como de compromiso, sí se vio como que un nivel pues de que, güey, vamos a tratar de sacar esto adelante, güey, y al final no les termina por funcionar, eh, y bueno, creo que es muy, muy este, desalentado, muy, es muy desalentador también por cómo sea el cuarto cuarto, ya mencionaba la intercepción para los que me siguen en Twitter, arroba revolver cuatro bajo, ponía en el último drive básicamente del partido, una interferencia de pase contra James O'Kyle que finalmente tiene un buen juego. Eh, con la camisa de Galgo, siete recepciones por ahí, creo que 95 yardas más o menos. Tiene una jugada de touchdown. Este le marcan una interferencia de pase ofensiva que es francamente grosera. Creo que atenta totalmente en el resultado eh, esa marcación por parte de los refs. Y en la posición de receptor, también mencionarlo. También eh, creo que les está faltando ese complemento o, o ese otro receptor que levante la mano. Obviamente buscan mucho Kaik. Es demasiada Niela. comida en su plato para Kaik Es Kike. demasiada comida en su plato, justamente, porque es lo que te iba a mencionar. Creo que el año pasado tenía un rol muy definido con Dinos, que era básicamente quítale el techo. A, la, a las defensivas rivales y dentro de eso, como que okay, funcionaba. Aquí tiene que hacer todo, eh, o bueno, tiene que ser más completo. Creo que la otra opción sería Brandon niebla. La verdad es que yo esperaba más de él en cuanto a funcionamiento. Otra vez tiene un drop en el end zone. Básicamente es un pase complicado, pero creo es que. Es la misma ruta que contra Raptors. Eh, exactamente. Entonces, eh, tiene un drop él, tiene un drop Brevin Jordan, el número 21. Tiene un drop también este este receptor número 6, Butler, eh, egresado de Boise State. Es decir, como que. Lo, lo tengo que sostener, o bueno, por lo menos yo lo sostengo de esta manera. Creo que el, el problema de este equipo no es en Boykin. De hecho, incluso creo que la línea ofensiva tuvo un buen juego en cuanto al juego terrestre. Creo que incluso yendo hacia adelante se podrían apoyar un poco más en eso. Pero dentro de todo, digo. Eh, sé que es controversial, pero no siento que voy que no haya tenido un mal juego wey, y, y ahorita hablamos un poquito más de los retos que tienen ahí en Galgos como franquicia, pero sí, güey, o sea, es un, es un juego que se te va de las manos de manera... Increíble. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que no tienen? Solamente te escuché decir puras cosas buenas de Galgos, pero hace unos minutos dijiste que no te parecía que Galgos tuviera todo esto que comentábamos. ¿Qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que carece? ¿No tienen la afición? ¿No tienen los medios? ¿No tienen la infraestructura? ¿Qué? Okay. Porque o sea, te voy a decir, te voy a decir, yo no creo que tengan, francamente creo que han dado un paso hacia atrás importante en el tema de la estructura del staff de coaching, en el en el en el tema de compromiso, güey. Ahí sí siento que hay, pues que hay algo, güey, grave, güey, o sea, algo importante. El tema del head coach que digo, se me olvida su nombre. Mauricio Loya. Mauricio Loya. Altamirano. A ver, tiempo. No, Diego, voy a voy esa parte. A, a ver, tiempo. Voy a esa parte. Es Mauricio Loya en nombre, pero en realidad, quien como que maneja la operación o quien domina la operación es Carlos Altamirano, ¿no? Tengo entendido yo, Carlos Altamirano no se presentó a ninguna práctica la semana anterior. O sea, básicamente llegó a Querétaro y pues fue ahí donde como que se presentó al partido. Me han comentado, esto me lo han comentado ya varias veces, no lo había comentado aquí en este espacio, pero digo, creo que ya no importa. O sea, Galgos, para que se den una idea como de, del fracaso organizacional que es este año para ellos, Galgos no tiene juntas de video, güey. Galgos no ve video, güey. Cada quien ve video por su cuenta, güey. Y si... Hasta me han hecho el comentario de que no tienen playbook, güey. Güey, bueno, ese es, es el otro que iba a ir, güey. ¿Quién sabe cómo hicieron la instalación? Yo entiendo que ya no haya playbook físico. De hecho, nosotros en Aztecas no sé si recuerdan, no hubo un momento donde Fisher, Eric, el head coach Eric Fisher, quitó el playbook físico, pero básicamente también porque ya dominábamos el sistema. No, ahora vienes como Carlos Altamirano y estás instalando cosas nuevas. El hecho de que no haya un playbook y obviamente y honestamente se refleja muchas veces en el campo de esa parte. Eh, normalmente Carlos Altamirano solamente va una o dos veces a los entrenamientos que obviamente, pues, güey, no, no, es, no, es, pues no, es, no es algo que te vaya a conducir a, a un, este, pues, al éxito. Y más allá de eso, olvídate de que no se presentan los entrenamientos, de que la semana pasada no fue a ningún entrenamiento, de que no hay un playbook, de que no se ve video, no hay juntas de video. O sea, no puedo enfatizar lo ridi no puedo enfatizar lo suficiente, lo absolutamente ridículo que es eso para un equipo de fútbol americano profesional, que no haya juntas de video. Y más allá de eso, también algo que me, que me comentaron, que me dio mucha risa, güey. Nosot ya cuando llegas a cierto nivel de fútbol americano todas las prácticas llevan un script o sea, están scripteadas, de hecho, en ocasiones incluso el script te lo dan previo a la práctica para que tú sepas, uh -huh. en el primer periodo vas a hacer esto prepráctica es esto el segundo periodo es esto, el periodo de team es a tal hora tal, tal y tal, Galgos aparentemente ni siquiera tiene eso, no tiene ni siquiera esa estructura, güey, en sus prácticas, o sea llegan y es como, ah, bueno, pues a ver, ¿qué, qué, qué sale? güey y, sí, y, y todo eso y todo eso, güey o sea, todas estas situaciones que te comento o sea, ya mencionaba, hicieron cosas importantes en el juego terrestre creo que Trevor Boykin no tuvo un juego creo que James O'Keefe responde pero en los márgenes güey en los márgenes del partido güey en esos ah. detalles finos que es donde se te va el partido güey es un reflejo de todo lo que estás haciendo mal organizacionalmente porque si la cabeza de tu organización si tu operación de fútbol americano la está liderando a alguien que no está ahí wey, que se presenta solamente el día de juego güey que no tiene ninguna especie de conexión con los jugadores esos van a ser los resultados güey en les... ese sentido quién tiene la culpa entonces Ro? Ah, el, el yo presidente, no sé. no, no, el ah, director bueno, deportivo, el todos, staff de cocheo, ¿dónde? ¿Quién? Yo no sé Por, quién. Dame también. porcentajes, dame no, porcentajes ver, de wey, culpa. Claro, güey. Yo no siento, güey. Yo, yo genuinamente no entiendo, güey, después de la experiencia con Volkin el año pasado, güey, cómo dijeron, sí, güey, vamos a traer un coach ofensivo, güey que no está aquí nunca, no entiendo cómo puedes tomar esa decisión, güey, si ya sabes quién, son... quién toma esa decisión. No sé, tú, tú lo conoces por nombre, ah. yo, yo no lo, a ver, güey, tú dilo... Yo bueno, no lo director, conozco, deportivo, director deportivo, director ah. deportivo, entonces, él pues tiene ahí es donde empieza a... Quien el haya pego. tomado la decisión, quien haya convencido pues y a, a, a la presidencia, a Grupo Caliente, de traer un coach, güey, que no va a estar ahí nunca, güey. Eso para mí es un error clave. Y además de que creo que el reclutamiento de extranjeros no fue, no fue el, o sea, no complementaron bien. El año pasado tuvieron receptores del calibre de Eldridge Massington, Terence Williams, etcétera, Este año, obviamente, no hacen lo suficiente. Pero bueno, güey, o sea, esa parte no, 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 no termino de entender cómo cuál fue el razonamiento del grupo, de, del grupo de galgos para hacer como que la, la planeación de esta manera, güey. Yo no entiendo qué es, o sea, no, no entiendo cuál fue el razonamiento, güey. Diego. Digo, ¿cuánto, ¿cuánto le queda de vida a esta franquicia? Mira, no, neta. He yo he escuchado que sí hay como cierta rienda para que el equipo sea exitoso. O sea, digo, la verdad, en o sea, el... LPA, hay, hay, hay librito abierto. Sí, sí. Se queda sí, abierta más para años. Grupo Caliente más porque Grupo Caliente apenas se mete esta temporada. Hay que recordar, la, el, el ownership de, de Galgos no le pertenecía a Grupo Caliente las temporadas pasadas. Inclusive, Grupo Caliente, digo, las temporadas pasadas... Hasta la temporada pasada el estadio todavía se rentaba. Güey. Entonces, digo, y ese es como que otro aspecto, ¿no? De que no sé si lo sigan rentando ahí, todavía es un desembolso importante. Y digo, el estadio es algo que no puedes prescindir porque es tu carta de presentación. Digo, no ¿dónde más vas a jugar en Tijuana? O sea, el tema también... Ahorita, en el CREA, En la UABC. Sí, güey, no, no, para, no, para el estándar de estadios que hay en el FA, güey, llámese Guadalajara, güey, o llámese... No dudes que jueguen no, en la UABC. Ajá, ah, no dudes que jueguen en la UABC en algún momento, pero a ver, adelante. Es más, le podemos prestar el de los Jaguares. Ese está bonito, la <laughs> y, y Inclusive. Tú podrías hacer el comentario, no, pero la temporada pasada era un caso muy similar al del coach Héctor del Águila, que también sabíamos que vivía en Querétaro y hacía el viaje a mitad de semana. Pero son casos muy distintos, yo estoy de acuerdo, son casos muy distintos. No puedes tener al, al OC, al coordinador ofensivo, no estando en toda la semana, ¿no? Porque, pues digo, tú ya bien lo comentabas, lo que quiero hacer eco nada más de ese comentario. Y digo, como HC, lo que hacía muy bien el coach Héctor del es precisamente darle la estructura a los entrenamientos, darle estructura a los coaches para que tuvieran las juntas de video, la, la, los medios para poder tener una temporada exitosa, o que digo, la temporada pasada lo fue, ¿no? Hay que recordar, el, el coach Fentanes, coordinador defensivo, ahora está en Gallos, hay una revolución ahí también, y independientemente de eso, la... La, la unidad defensiva sigue siendo una de las mejores unidades de toda la LFA, a mí me gusta mucho lo que hace Galgos a la defensiva, y en la coordinación defensiva, ya lo comentaste tú, inclusive con el coach eh, Mendível la temporada pasada digo, el coach le estaba ahí todos los entrenamientos y había una estructura uno podría argumentar quizás de sus credenciales, pero yo creo que digo hizo un muchísimo mejor trabajo digo, eso no está de discusión, hizo un muchísimo mejor trabajo siendo un coach de varsity con nula experiencia en liga mayor a lo que es el coach Altamirano que ya tiene múltiples años en LFA, ya tiene, digo, un kilometraje extenso en Liga Mayor, fue este coreback de los Borreos Monterrey, o sea, se me hace inaceptable que se hayan prestado esa situación y digo, lo reitero ya para terminar mi intervención, la peor lectura que he tenido en el Previous Only Podcast es decir que Galgos podía llegar lejos de la mano del coach Altamirano, o sea, la verdad era una eh, sentencia anunciada, era una muerte anunciada del equipo, o sea, todos los, los elementos, todas las variables que se combinaron para que este equipo este, pues fuera bastante malo, ahí estaba, ¿no? La inestabilidad del coach Altamirano que te presenta como HC por las decisiones que toma en el campo, digo, se ve reflejada en cómo está manejado el equipo, ¿no? Pero, y digo, nomás quiero hacer este comentario, güey, ni siquiera es tanto como, o sea, si Carlos Altamirano estuviera 100% en Tijuana, 100% metido en Galgos, güey, Wey, estoy seguro que los resultados serían diferentes, güey. O sea, sí, ni, pero... ni siquiera es como una cuestión para mí, güey, de, de cuestionar la habilidad de, de Altamirano, que he, he sido crítico de él en ciertas situaciones en este espacio, pero es más como una... es, 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 es la decisión, es la planeación deportiva, güey. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, no entiendo cómo vendieron esta dinámica y, y, y voy a poner un ejemplo... Concreto, específico, güey. Un comentario que me han hecho muchísimo, güey, los jugadores de Galgos es, güey, le tienen un chingo de miedo a los extranjeros, güey. No, no hay autoridad sobre los extranjeros. Nomás voy a poner un ejemplo de, de la diferencia para mí en el staff pasado con este staff, güey. El, el año pasado, Galgos se jugaba, güey, los playoffs en casa, güey, en un partido contra Reds, güey, de la Ciudad de México, güey. Si ganaba algo, estaba dentro de playoffs, güey. Complementaba una segunda o terminaba de cerrar una temporada que había iniciado de gran manera, que se caía en la segunda mitad. Y en ese partido, en ese partido, el coach Héctor del Águila toma la decisión. Digo, está, a lo mejor por eso no lo comentas, digo, te pone a ti como titular sobre Boykin, porque Boykin venía haciendo las cosas mal, güey. Esa decisión, güey, es. Esos pantalones de sentar a un quarterback extranjero que había hecho las cosas bien, la, yo, yo sostengo que Boykin la temporada pasada le dio cosas importantes al equipo, eso es algo que evidentemente ya no está ahorita porque no hay autoridad sobre el roster, güey, el, el roster básicamente es quien toma las decisiones y ese no es... No, no es camino al éxito porque además es un roster que, aunque sí mencionas, has mencionado mucho esto, Diego, de que eh, es básico, mantiene muchas de esas piezas para 2024, pero también ha perdido líderes importantes como William Rivera, como el Pato Altamirano en la posición de safety, eh, ya no estás tú, ya no está Alberto Lemus, que también fue de los que empezó con ese proyecto. O sea, ha habido como hay un cambio generacional importante güey. Y digo, no te tan lejos. Segundo partido de temporada, digo, es un ejemplo que ya he dicho a la segunda ofensiva, donde Boykin cambió las jugadas del coordinador ofensivo. El coordinador ofensivo. Lo sentó, wey. No se limitó y lo sacó todo el partido, güey. Digo, ya vino un mandato de arriba de que, güey, a ver, le estamos pagando a este brother tanto dinero, no lo puede sacar, y así duró, este, pues gran parte de la temporada, ¿no? Y digo, son a veces un negocio y digo, quiero, quieres que tu inversión, hay un retorno de inversión, ¿no? Pero digo, y tú ya bien lo comentes, en el último partido, el coach, tanto el lector del águila como el coronel ofensivo, el coach Mendivil, toman la decisión y, digo, hasta a mí me tomamos por sorpresa porque me avisaron en el kickoff, imagínate. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de que voy vamos a hablar contigo, este, así está la cosa, no. Tomaron la decisión ahí en caliente. Digo, ya la habían tomado, pero pues la hacen pública a los jugadores en el momento del kickoff, ¿no? Entonces, muy, muy, muy ciertos sus comentarios. Nada más último, un comentario rápido alguien que quiera hacer Reyes, Caudillos, Caudillos 4917 Como que parece ser que Caudillos ya se termina de cuajar. Bueno, se está terminando de cojar. Yo siento que todavía, como que tienen ahí un poco eh, área de crecimiento, la ofensiva principalmente, pero vemos. Como que siempre la discusión era como Ana, a Manigo y digo creo que es evidente cómo lo están sustituyendo con un J resto dominante, con un quick game mucho más eficiente, con screens vemos que el screen eh, es el pan de todos los días para el equipo de caudillos y han logrado concretar en múltiples ocasiones con estos es, es, este, screens con Steel, con eh, con quién más con Malik Stanley, o sea es otro equipo totalmente distinto, pero el resultado está siendo el, el mismo, el orden de los factores no está afectando el producto, y el producto es de Caudillos, nuevamente 49 puntos contra un equipo de Reyes que honestamente está igual cayendo a Tiene pedos, tiene pedos. Tiene pedos, o sea, no sé si vieron la rueda de prensa y digo, tampoco quiero hacer tanto hincapié en esto, pero, o sea, se ve claramente que el coach Rosado está frustrado, yo vi a la conferencia de prensa donde mencionaba o sea, decía, no lo voy a mencionar, pero el tema del arbitraje, pues no puede ser. O sea, bueno, lo estás mencionando, güey, ¿sabes? Así es el nivel de. Frustración. Lo estás poniendo la mesa, sí. sí. Así es el nivel de frustración, ya que, que digo, honestamente, a mí en lo personal no. No me pareció un partido que se prestaba para hacer como que eh, algún comentario del arbitraje. La verdad es que Caudillos es simplemente mejor que Reyes Reyes. Vive una transformación. La salida del coach Saspe parece ser que es algo que han adolecido es bastante en defensiva. Es algo que ni siquiera como que he leído en el Twitter, pero la salida del coach Saspe de ser la mejor, de las mejores defensivas la temporada pasada, está pasando a ser de las peores, con los mismos elementos. Sigue Fonje, sigue este... Creo que lo único que, que les falta es Patrick, el, ya lo mencioné. Sí, claro, sí, Pero digo, ahí están, están Minuti todavía, o sea, están. Andrew Elliott, sí. claro. Minuti que ya, Minuti que ya está sentado, ella ¿eh? ni siquiera está jugando como, como titular. Eh, no sé, no sé qué tipo de pedos. A mí no se me hace la neta que, que el jugador que lo suplió como que sea, o sea, como que esté muy por encima de lo que presentaba Minuti, que fue de lo mejor, incluso fue galardonado como, como All Star. Yo siento que, que hay, hay problemas, hay problemas graves en el equipo de Reyes, eh, pedos administrativos, algo que no estábamos acostumbrados. La realidad es que nosotros cuatro siempre habíamos comentado de lo bien que hacían las cosas esta franquicia, que era una de las franquicias que se le notaba un poquito más de seriedad en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la contratación de extranjeros. Eh, por supuesto, la adición del coach rosado era algo que creaba una gran expectativa para este equipo. Pero ahí es a donde llegó a, a la conclusión de que, güey, la neta es que si no tienes un QB1... Está muy cabrón en esta liga, ¿no? O sea, es, es muy difícil. La neta es que ahorita con el tema la lesión de vitale está complicado. Raúl Reyes tiene cierto talento, eh, es bueno en temas de RPOs, pero de alguna u otra manera está limitado como para ser esa persona que lleva a dar ese siguiente, ¿no? Entonces va a ser muy importante monitorear este tema, eh, estos temas eh, pues que están causando algo, ¿no? El tema también de la de la afición los problemas que tuvieron con los jugadores creo que hubo escupitajos es sí, decir como cumplen. que todo el tema todo el tema está muy descontrolado alrededor de esta franquicia y pues bueno va a ser complicado y ahí es donde también tenemos que darnos cuenta eh, muchachos empezaron mal el año con este estadio y con todo lo que tiene que ver no, y como güey. que todo o sea todo este efecto bola de nieve en donde se han estado haciendo más... Es un por karma, es un karma, es un karma, la neta. <laughs> Esos serán todos mis comentarios. Eh, preocupante esta situación, también es una tristeza porque creo que a la LFA le hace muy bien tener al equipo de Reyes en, en un gran nivel y creo que este año, pues, no se está viendo. Entonces, pues, creo que va a ser un año complicado todavía. Traen ahí unos, unos compromisos complicados para este equipo y vamos a ver cómo termina desenvolviéndose esta situación para la misma. Justamente iba a hacer todos los comentarios que, que dijo el buen Humberto en contra, de, en contra de, de los Reyes. Definitivamente son las decepciones más grandes de, de la temporada, ¿no? Y empieza a ver precisamente todas estas frustraciones. Parecía ser una buena defensa porque tiene unos tiene jugadores importantes en el roster. No están ejecutando de la mejor manera. Traes a un coach enfocado en la coordinación ofensiva porque quieres mejorar, porque quieres. Este, maximizar una fortaleza que ya era la ofensiva con jugadores tan claves. Empieza a haber lesiones, empieza a haber malos desempeños. No tienes el coreback, coreback uno que te va a ayudar a, a, a maximizar la contratación de, de, de Coach Rosado. Temas de estadio, en fin, ¿no? muchas, muchas fallas que, que ninguno de nosotros esperaba ver en, en el equipo de Reyes. ¿no? Pero yo quiero, quiero voltear mi argumento o, o, o mi take más hacia hacia caudillos, ¿no? Y lo especial que, que están siendo, ¿no? Ellos han ganado, han ganado, de, están ganando de forma complicada, pero aún así ganando partidos, ¿no? Y poco a poco se empieza a ver un equipo de caudillos mucho más maduro, mucho más, este, unido, con una identidad mucho más grande, como ya lo había mencionado a Diego, ¿no? Empieza a ver esta extensión del Run Game, empieza a ver este, este screen, ¿no? Y no me extrañaría para nada. Como ya lo dije, este equipo poco a poco semana a semana empieza a crecer, empieza a dar mejores resultados. No me extrañaba para nada si al final de la temporada. Este, este puede ser un equipo mucho mejor que lo que fue, no mucho mejor, pero puede ser un equipo mejor al del año pasado, ¿no? El año pasado hasta ciertas en, en ciertos momentos podían ser muy dependientes de Manigo. Aquí hay un balance, hay una hay sí creo que hay un mejor balance que lo que había el año, el año pasado. Entonces es, esos son como, como los comentarios que, que, que yo traigo a la mesa. Pues sí es que es, eh, o sea, es muy cierto, digo, ya no hay una manigodependencia por lo que te aporta en equipos especiales y aparte en el juego aéreo, pero pues ya no tienes, o sea, si se si han dado cuenta, ya no es ese pepinazo de 60 yardas, pero es ese juego consistente donde, donde, a diferencia de Raptors, que a Raptors como que le cuesta un poco más de trabajo y como que requiere un poco más de elaboración y de coordinación de parte de, de los coaches. Como que Caudillos es mucho más fluido, como que, pues, digo, tienen los atletas, tienen eh, 1.90 sí. en Malik Stanley, tienen un 90 en Reserve Steel, o sea, Ay, tienen verdad, verdad, una, una que gran línea de poner el balón en las manos y ellos van a hacer las jugadas. Y digo, no va a ser este pepinazo de 60 yardas, pero va a ser este screen de 15 yardas, va a ser este Denzel Strong para 5, 10, 15 yardas, Mejía, eh, este, este otro corredor número. Luis. Luis, Luis que anda en un gran o sea, son demasiadas las armas ofensivas y digo, lo, com lo comentamos desde el, la previa, o sea, la línea ofensiva y la línea defensiva se mantienen básicamente intactas. Güey. Entonces, tener esa cohesión en la línea ofensiva, aparte de tener a Jeremy Johnson ya su este, segunda temporada en Caudillos, o sea, o sea será También el tema de, de, el el tema de Torres, eh, Diego, hay que darle crédito también porque es el mexicano que está levantando la mano en esta ofensiva. Y desde el año pasado ha sido una pieza muy importante para este equipo, con recepciones claves importantes. Y este fin de semana no fue la excepción, ¿no? Prácticamente un balazo de Jeremy, que le pone ahí en el primer pylon y después una gran rece recepción por parte de Torres. Lo mismo en la línea ofensiva, ya lo decía Rodrigo: jugadores de los mejores jugadores mexicanos que hay del otro lado. Es decir, como que en términos generales la complementación de este equipo en cuanto a extranjeros mexicanos y staff de cocheo se refiere como que están muy muy por encima no están abajo todos los demás entonces pues está viendo ahí con los resultados ya 16 o 15 partidos eh, invictos desde que se da su llegada a la lfa y pues es impresionante porque me parece que este récord solamente va a ir creciendo este semana tras semana no va a ser muy interesante veras ¿Hasta qué cantidad de partidos eh, embalados y de forma seguida puede ganar esta gran franquicia de, de caudillos? Sí, yo nomás eh, rápido para complementar. Eh, algo que nos pregunta Jorge Cerrato: eh, si sigue Matio Vitale en el equipo de Reyes, tenemos entendido desde hace un par de semanas que Vitale tiene un tema de lesión importante en el hombro, por lo que es probable. Sí que todavía no lo vayamos a ver en acción, a lo mejor ya más, pues ya básicamente ya estamos en el final entonces de la temporada, entonces igual y si sí, esta semana, pero habrá que monitorar esa, esa situación porque sí, digo ya, el tema de Reyes y Vitale lo hemos comentado extensamente en este espacio, la verdad es que sí, creo que, que Vitale les haría, eh, pues les podría dar otra cara a lo mejor. Eh, Nomás rápidamente, no creo que no, no debemos dejar pasar el tema de, de las gradas ahí en, en, el, en el juego de, de Reyes, eh, tengo entendido por lo que me comentaba un equipo, de, un jugador de caudillos, eh, la bronca se inicia porque el rocían de cerveza. Jeremy Johnson. Eh, para los que no han visto el juego, los que no han visto juegos de Reyes, la banca visitante de la banca visitante en el estadio de Reyes o en el campo de Reyes, mejor dicho, está básicamente pegada a la grada a la grada principal del estadio. Reyes decide, aunque es casa, estar como más alejado de la grada. Me imagino porque hace eso Carlos Rosado. pero, pero sí, bueno, alguien rocía de cerveza a Jamie Johnson se empiezan a hacer de palabras termina incluso eh, el, el dueño de Caudillos Jorge Ginter tiene que entrar a la grada y tengo entendido que alguien le escupe dentro de la grada termina por también tener que entrar policía municipal de Guadalajara entonces fue un tema que detuvo ahí el partido por bastante bastantes minutos se hicieron de palabras aficionados de Caudillos con eh, perdón jugadores de Caudillos con la afición de Reyes y fue como un tema bastante importante es un tema es una llamada a la atención fuerte para la liga yo lo he dicho, o bueno, los cuatro lo hemos dicho constantemente, ese estadio simplemente no es funcional para una liga profesional. Esperemos que no suceda, también puede haber un tema de lesión por lo pegado que están a las bancas, los sidelines, a, a las gradas, perdón. Entonces, digo, es una situación que es súper desafortunada para una franquicia que había hecho también las cosas, que se haya equivocado de una manera tan garrafal en algo tan básico como el estadio o el campo de juego. Totalmente de acuerdo. Digo, ya veremos a ver qué hacen la próxima temporada. Probablemente se queden con el estadio. Rápido, las acciones empiezan en jueves: Reyes contra Galgos, 8 pm. Luego tenemos dos partidos el sábado: Mexicas contra Jefes, Fundió de Raptors. Y cerramos en Monday Night: Dinos contra Caudillos. No se lo vayan a perder. Sintonicen, consuman. LFA es importante para el producto que haya gente viendo los partidos. Y. Eh, Entonces fashion. nos vemos el martes, ¿no, Diego? De una vez, para que la. la Sí, tendré, como vamos a tener Monday Night eh, probablemente aplacemos el Pop 57 para martes eh, buen recordatorio y este, Fashion nada más este, el tema de tu lesión, si nos puedes dar un update si nos quieres dar un update de cómo va la situación eh, sí, primero que nada, pues quiero pedirle una disculpa a ustedes, compañeros y a toda la gente. Estoy, tengo que estar aquí acostado, sé que el setup a lo mejor no se puede ver lo mejor, almohadas, eh, me estoy moviendo, tengo que estar con la pierna como en elevación. Eh, pues ahora sí que ya estoy como fuera de la temporada, Diego. Ha habido mucha gente que me ha estado preguntando como para cuándo voy a poder regresar, eh, pero lamentablemente no voy a poder estar disponible para esta 2024. No sé cuál sea mi futuro en, en, en el FA. La realidad es que no me he puesto todavía a pensar si, pues, si quiero regresar, si quiero volver a jugar, pero pues, ahorita con esta lesión que sufrí tuve que pasar por una, una cirugía, eh, preparación de ligamento cruzado anterior, ruptura total, eh, me hicieron ahí unas suturas meniscales también, eh, es decir, una lesión que tarda pues, unos cuatro o cinco meses eh, como mínimo, ¿no? Entonces... Pues prácticamente este año eh, pues ya estoy fuera, me pesa, me duele no poder estar con mi equipo, no poder estar desarrollándome en este tipo de actividades. Hay varios proyectos que se quedaron en puerta, LFA, el tema del Mundial en, en Finlandia con el selectivo del frack fútbol, eh, pero pues ni modo, así es esto, siempre estamos expuestos a este tipo de lesiones cuando, cuando jugamos fútbol americano y pues nada, no me queda nada más que recuperarme, que es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy, estoy enfocado 100% en, en mi relación estoy dedicando prácticamente todo el día en doble terapia entre otras muchas cosas no entonces a grandes rasgos esa es mi situación hasta el momento gracias a toda la gente por preguntar por externar sus sus preocupaciones sus buenos deseos su buena vibra pero pues este año se acabó el sueño pues digo, duele escuchar eso, pero digo, te deseamos pronta recuperación. Si es la última vez que te vimos, eh, pues digo, celebramos tu carrera, una carrera muy exitosa y digo, a mí me encantaría verte otra vez portando los colores de Raptors y por qué no los de Galgos para tu ciudad de Tijuana. Esperemos. <risa> quince, <risa> <¿Qué>? Veremos, <laughs> veremos, ahí lo ya platicamos. Pero muy bien, de Venga. parte de Rodrigo Ruiz, Sebastián Olvera, José Humberto Noriega, dios Ruiz, un servidor, esto fue Pop56, un placer tenerlos con nosotros, gracias por escucharnos. Lo esperamos el próximo martes, martes 8 p.m. Dios se parezca a lado Gracias. Gracias por <laughs> Gracias. Gracias. No comentario tan Buenas atinado. Señora, Gracias. Buenas noches. Hasta luego.